¡Ey! ¡Ey! Ya estamos aquí. ¡Ey! John, casi Mario, pon música. ¿Hay música? Pues sí, música. ¿Hay música? Está puesta. Soy yo. Joder. Ya, esto ya es. No, es que no me funciona nunca la música en Firefox, no sé por qué. ¿Has probado no usar Firefox? Voy a hacer eso. Como sugerencia. Ok. Creo que es la primera vez que le digo algo a Mon y me hace caso. A ver, aquí. Pero tengo que abrir una pestaña nueva porque movidas de error de OBS. Roll 20. Bueno, entonces pongo música y empezo a haceros caso a Venga, todos dale, los que estáis okay, perfecto. Viendo esto. Draco, soy Ahora Serena, mismo. Sí señor. Draco, soy Serena. Luego lo arreglamos. Estamos con movidas de. Estamos de un acento gaditano. Por orden. Primero. ¿Estás loco? No, Draco, que Serena. Yo tengo prohibido por la Convención de Ginebra poner acentos de nada. A ver, pon acento de Ginebra. Pues verás, el otro día yo. Vale, Draco tiene cancelado los acentos. No se me ve, ¿se me oye? No, se me oye. Vale, eres dos puntitos girando. Sí, haciendo quick quick. Ya, me veo haciendo vale, eso. Vale. Un momento. Que conste que el chaval tiene más de 18 años y lo que hay en la botella ¿ya? No es. ¡Sí! ¡Guapa! ¡Guapa! ¿Pero por qué estás tan guapa? Parece que vais a juego. Tenía una camiseta amarilla y me la he cambiado. ¡Hostia! Vale, Mario, no te quede bien, gracias. ¿Va qué? Sí. Ahora, estoy. Oye, ahora sí estoy dentro, pero no te oigo. Me los ojos. Ah, es que no está. No pasa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Mon? No me funciona nada. ¿Por qué no me funciona nada hoy? No lo sé, Mon. ¿Por qué no te funciona nada? ¿Te has mirado que no sea que tienes el volumen, el master volume muy bajo o algo? Es posible. El programa de descargar cosas. Literalmente es eso. Vale, ves, mira, yo ya como. No, es Chris, que... Chris, dale una colleja. Tiene explicación porque cuando hago Horncliffe ahora estoy usando dos ventanas de Roll20 a la vez. Es una movida. ¿Qué tiene en la mano, Cristina? No lo sé, algo para darle a la mano. Una servilleta para tirársela cuando hable alto. Risas garantizadas 100%. Por favor. Dios, qué guapo. ¿Tienes muy fresas? Guapa. Sí. Qué guay. Hostia. Ya tenemos música. ¿Es del Uniqlo? Sí. ¿Tenemos música? Sabía, Mario, esa es la que me gusta. Estaba. ¿Te acuerdas? Como a 3 euros. Sí. Sí. Vale. Salía 3 euros. Estáis las dos arrebatadoras. Oh. Que lo sepáis. Pero callaos, que Mon tiene que hablar. Clau volverá. Clau tenía movida. Un momentito. Volverá. Seguro que volverá. Eso seguro que es una canción de alguien. ¿Seguro? ¿Fijo? ¡Guau! Wow. El canto del loco, tío. Mon, o sea, ¿esa de tu generación? El canto wow. del loco, que el canto, ¿el canto del loco del es qué? Loco. No. ¿El canto del qué? No, cancélalo. Te saca de las pelotas. Esto es los Reyes de Rufio. Hoy se juega a Dramones y Mazmorras porque no sabemos hacer otra cosa. Voy a terminar rápidamente con mis cosas. Mañana vuelve la tangente. Campaña de. ¡Ey! Mañana vuelve la tangente. La campaña que nos está dirigiendo Sergio a Ben, Clau y Marja. No sé qué color tenía puesto. Pasado mañana, el que podría ser último capítulo de Horncliffe, no creo, porque estos cabrones se suelen entretener. ¿Para qué? Danos otro combate. Es posible que sean dos sesiones más. Ay. El viernes o el sábado algo haremos. Nos vamos a dejar en el confinamiento solos. Porque además este fin de semana me lo he tomado de descanso. Estoy descansado, pero os he echado de menos. ¿Algo más? ¿Alguien tiene algo que decir? Creo que le dice. Sí. Vengo el piñín, vale. Yo hace unos 4 años y pico más. Joder. ¿Qué hace Cristina? Hace muchos años. Muchos no habíais nacido de aquí. No habíais nacido muchos de aquí. El niño era menor en pero, este pero tío. Wow. Pero no bebía vino. Actually no bebías vino o actually no eras menor. Actually no era menor porque soy dinero. Sí. Ay, se nos ha caído. Ha caído para. Oh, me caigo yo.
publiqué con unos amigos, publicamos con unos amigos una un libro juego para móviles. Y aprovechando estos días, pues lo hemos puesto gratis en la tienda en la Apple Store y para Android también. Se llama El Destino de Ámbar, está gratis, os lo podéis bajar y jugar con él. Es un libro juego, aventurillas roleras, con ilustraciones de David Valdeón. Y lo único creo que... Calidad. Está muy guay, está muy chulo. Está mal que yo diga, pero está muy chulo. Y lo único que creo que para tablets da error. Creo que lo tenemos capado, no se puede bajar para tablet, solo para móvil. Pero bueno, que si os aburrís y queréis pasar un ratillo así entretenido jugando en plan una aventurilla, eso de un libro juego rollo de nuestra época. Pues ahí lo tenéis. La historia va de que eres un joven aventurero de una isla donde hay una enfermedad que está matando a todo el mundo y os juro que esto lo escribimos hace... Wow. Suena a Annie. Soy la Simpson. Apropiado para... Y tú tienes, temática, que, buscar, tienes que buscar el motivo por el y la cura. Y es una bola. China tenía razón. O sea, ha sido un ataque de Estados Unidos. Ya está confirmado. No, bueno. Puedes salvar el mundo real. Salva uno ficticio. Salva uno ficticio. Wow. Has dicho El Destino del Ámbar. El Destino de Ámbar. El Destino de Ámbar. Muy bien. Dejaremos el enlace. Además, es una cerveza bastante buena. Dejaremos el enlace en la cosa. Y sí, lo buscaré. Ahora también. Sí. Y Roll20 me va hoy como el auténtico orto. Pero. Vaya. Demonetizado. Aviso. ¡Ah! Ya sé lo que es. Espérate. No lo sé. Me va a internet hoy curioso. A ver, está jugando a rol en su casa. Sí, aquí estamos. Niños, no juguéis a Estuvo rol, bien. Que nos chupáis internet. Claro. Eso, ved nuestro rol. Tenéis que vernos. Disfrutad de la experiencia de ver a otra gente pasarlo bien. Obviamente, vosotros mismos. Y dadnos dinero mientras. Ayudar. Gracias por ayudarnos, ayudarnos. Ya sé que vamos un poquito tarde. Ya sé que vamos un poquito tarde, pero también recordar que si sois clientes de Prime, tenéis una suscripción mensual a un canal de Twitch que podéis usarlo para apoyarnos. No usamos ninguna otra forma de monetización, no tenemos PayPal, no tenemos Patreon, no tenemos algún anuncio por ahí, tampoco. No tenemos patrocinadores, no tenemos nada. Así que si os gusta lo que hacemos, somos pobres. La forma guay es con suscripciones en Twitch. Y Mario, mientras miro a ver qué coño le pasa a Roll20, puedes hacer lo tuyo. Un momento. Uy. Perdón, sé que no es. ¿Tú sabes que el micro lo tienes ahí arriba? ¿Súper lejos? No, llevo todo este rato hablando y nadie me ha escuchado, pero nadie me ha dicho nada. No queríamos romper la magia. ¿Decirle algo o qué? La verdad es que es el mejor día de. Ya sé que no es mi partida, ya sé que no debería meterme, pero me voy a meter igualmente. ¿Qué? Quedaos en casa y. Bueno. Ya sé que todos nuestros seguidores son buena gente y son majetes. Porque eso es así. Pero por favor, no increpéis a la gente que va por la calle porque no sabéis por qué están en la calle. ¿Vale? Ser buena gente y meteos un pie en la boca, ¿vale? Y si veis que hay alguien que sí que pues, como que te llama la atención, llamas a la policía. Pero no increpes a nadie. ¿Vale? Besito. Quedaos en casa. Lo habéis oído, ahora si no lo hacéis por alguna razón, voy a ir yo directamente a vuestra casa a partiros las piernas cuando acabe el coronavirus. Si no hacéis caso de esto, Cristina llorará. ¿No queréis ver a Cristina llorar otra vez? ¿Queréis ver a Cristina llorando? Ahí tenéis el verdadero mensaje de la reina de España. El verdadero mensaje de la reina de España. Ok. Mañana, llévatelo. Nada que discutir de todo esto. Bueno, en esta sesión de los dramas de los recios, el grupo sigue en la jungla. Los dramas de Rufio. La gente sigue en la jungla. Y bueno, digamos que hoy ha habido... Estos días están siendo un poco pesados para el grupo porque decidieron que este era el momento de pelearse con los dinosaurios y salvar a los estegosaurios. A un estegosaurio más de los que le hubiera gustado a Royce, porque quería quedarse con el bebé estegosaurio y ser su padre, pero... Estoy a punto de matar a la mamá estegosaurio, lo sabéis.
Mi cerebro estaba buscando formas narrativas que tuvieran sentido de matar a la balada. ¿Por qué este jugador es el paladín? No lo sabe nadie. Ni el bien. Bien. ¿Se merece la redención, Royce? Por favor, ponéis en el chat sí o no, según lo ¿Se pueden hacer encuestas redención sí, redención no? Por favor, y mandad mensajes a Royce insultándole si pensáis que no, porque... Es claro. arroba Monroe, no sé, ¿cómo se llame? En cualquier caso... ¿Dinosauriocidio? Dinosauriocidio, sí. Bien, con esto acabáis con tres dinosaurios que son bastante curiosos. Descubrís en el proceso que lanzar magia no parece cancelaros automáticamente la prueba, aunque parece que automáticamente os cancela a Lana, pero aparte de eso... Nos cancela la amistad. O sea, es como, no friendship with los recios over, now the best egosaurio is my best friend. Y ya está, esto es así. ¿Qué dice? Esto ha sido así, esto ha sucedido así. Por favor, que pare. Claro. Está... Está borracho de poder. Sí, sí. Desde que sabe, sabe que nos ve alguien, viene a las partidas borracho de poder y borracho normal. Es que estaba diciendo antes. Ojalá. No, hoy estoy muy atontado. Puede pasar cualquier cosa. Sí. Aparte de esto, descubrís que la parte de la consecuencia emocional tiene una consecuencia física en lanzar hechizos. Y es que aparentemente os agota de cierta forma. Y durante unos segundos, aparentemente otro plano se superpone en donde estáis vosotros, donde hacéis este hechizo. En lo que creéis, intuís que tiene que ser el Feywild, uno de los semiplanos más cercanos al plano elemental, al plano, material. Material, es la palabra que busques, material, gracias, Mon. Y... un poco confusos, pero falta de tiempo, decidís que es el momento de seguir avanzando y intentar sobrevivir a los días de viaje que os quedan. Lleváis 7 días de viaje, cuando empecéis la mañana de este séptimo día, con avanzados 4 días y medio de viaje. ¡Sí, hombre! No estoy vacilando, llevo la cuenta. Son 4 días y medio de viaje lo que lleváis. No me cuadra, pero vale. Primer día lo completasteis perfecto, segundo día hicisteis la mitad... Tercer día. No, el segundo día avanzamos, hicimos la mitad. Perdón. Sobre el total. ¿Juraría que dijiste que llevábamos 9? Hasta el cuarto día. No, os quedan 9. Adelantados. Hasta el cuarto día fuimos adelantados. Vale. Cuando dije la mitad, es la mitad de ese día. Llevábamos 5 días cuando. ¿Puedo empezar a repetir cosas, no hay ningún problema, pero ya os digo que esto estoy llevando la cuenta como muy medido. Y si miráis los puntitos en el mapa. ¿Qué vamos a mirar? ¿Nos estás pidiendo que trabajemos nosotros? De abajo, entre la primera X y la segunda, ¿es una cara triste o es que.? Lo que te estamos diciendo es que no estamos seguros de lo que estamos diciendo, pero queremos que sea verdad. Ya, yo os comunico que. Anteponemos nuestro bienestar a tu trabajo. No sé cómo. ¿Lo estás pillando ya? ¿Oís algo? Porque a mí me parece que no como el rumor del viento en la jungla. Mario, yo te digo de verdad que tengo apuntado que llevamos 5 días cuando lo de las Adelfas. Yo creo que no. Ahí no es posible porque cuando las Adelfas... Llevabais 5 días desde que llegasteis aquí, no desde que hayáis empezado el trayecto total. Eso es posible. Y el estanque de pipí de Ángel. Joder. A ver... Están ahí apuntadas de forma que es primer día avanzasteis, o sea, avanzasteis normal. Segundo día, o sea, lleváis 5 días cuando entonces, pero no son 5 días desde donde yo estoy contando, que es desde el momento que empezasteis los desafíos de los Orroyen. Ok, vale. Vale, en ese sentido, es decir, lo que tú digas, te digo lo que tenía apuntado, no sé si los primeros 2 días tuvisteis un viaje normal, pero os quedan desde donde empezasteis a evaluar, que era a mitad de trayecto, estaban 9 días. A día de hoy lleváis 4 días y medio de esos 9 en 7 de los 12 días que os queda, que tenéis de trayecto totales. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que tenemos que hacer 4 días de trayecto, 4 días y medio de trayecto en 5 días. En 5 días es lo que os queda ahora mismo. Vale. O sea, todavía vais con tiempo suficiente para hacer todo esto. Podemos, ya no nos podemos ni parar. Estáis acelerados ligeramente, pero... Seguís con margen todavía. En este séptimo día que empieza cuando una corriente de aire empieza a soplar, viento bastante fuerte que empieza a soplar. Así y conforme avanzáis,
hasta que de repente llegáis a un claro en mitad de la jungla, en el cual veis cómo el aire a vuestro alrededor se deja de soplar fuerte, y estáis como en el ojo de un huracán, por así decirlo, donde el aire está completamente quieto, y en medio un espíritu, una forma humanoide de aire que se mueve y se ríe, mientras se mueve de un lado a otro. ¿Dirías que está a su aire? ¿O estás centrado en nosotros? Perdéis 2 días de viaje. Y ganamos 2 de exhausión. Y ganáis todos. No sé. No. Sí. Hoy he sido derrotado. Hoy no tengo para. Bien, hemos comenzado bien. ¿Qué vais a hacer? Este pino se mueve. ¿Se está riendo? Oye, risa de vez en cuando mientras se mueve por la sala. Y desaparece. Se vuelve a mover una y otra vez. ¿Será buena gente? ¿Cómo de lejos? ¿Estáis a unos 30 pies de esta criatura? Unos... esos son unos 12 metros, si no recuerdo mal. ¿No creéis que sin duda debería ser yo el que se adelante a hablar con ella? ¿O ello? ¿O ella? ¿Deberíamos hablar o deberíamos seguir el camino e intentar evitarlo? ¿Está en medio de nuestro camino? ¿Está hacia donde queremos ir? Ahora mismo sí, estáis en este claro. Podríais intentar rodearlo, volver al viento en sí. Me gustaría ir por ahí. Se mueve hacia sí. Levanta el sombrero de Serena de un soplido. Ah, lo tenemos literalmente aquí. Vale. O sea, estáis, se mueve y desaparece otra vez. Está como moviéndose a vuestro alrededor. ¿Hola? Me empezará a... Bueno, no. Hola, vale. Cosa. Se mueve y notas un chasquido de aire que te da como en la oreja y se va. Los ñiquis. Si empezamos ya con los ñiquis, mal, ¿eh? Son un parpi de toda la vida, pero bueno. Acabamos de completar un descanso largo, ¿verdad? Por cierto. Sí. Sí, sí. Y Royce había recuperado todos sus puntos de vida. Y yo un nivel de exhaustion. Tú tienes todavía un nivel de exhaustion, sí. Tenía 2, así que vale. ¿Te queda 1? Sí. Después de cada descanso largo recuperáis 1. Regalo. ¿Qué vais a hacer? Intentamos ir adelante. No me he enterado de lo que ha dicho Amu. Sí, intentamos seguir adelante. ¿De quién tengo yo un arma? Mía. ¿Es una espada corta normal o qué es? Es una falcata. Funciona como una espada corta, pero tenía unas propiedades extra. Sí, un momento. Es pero ahora... Yo lo tengo puesto más destreza. ¿Veis cómo el espíritu se mueve? Y se sienta durante un segundo en la cabeza de Alana, que nota como el viento... Y desaparece. Draco, te lo pego en vale, sí, gracias. Chat, ¿vale? Porque esto... Ponme solo lo que sea sin atún. No tiene de eso, es un arma normal. Lo que pasa es que tiene una propiedad chachi con el crítico o algo así. Ya. Ah, vale, luego te la... Sí, creo que era que los que no hacía pifias, ¿no? Que los unos no... ¿No contaban? Los unos son 2 y pone algo del 20. Es que no lo estoy leyendo. No. Yo llevo por encima en plan. Sí, aquí hay un montón de textos, se lo voy a copiar. Y yo te encuentro en el chat. Llevo eso y el escudo, Y voy a decir en elemental. Criatura del viento, déjanos pasar. Por favor, te lo pedimos. Que nos permitas el paso por tus territorios. Y sigo avanzando. Haz una tirada de persuasión. Lo digo así sin ganas, ¿eh? Ah, sí, en desventaja. Vale, si es así, es en desventaja. Ok. Porque me gusta a mí misma, no lo sé. Pero ahí está. No, es como el viento empieza a soplaros en la cara fuerte. Y, se oye, y las risas dejan de oírse para oírse. Casi un mohín enfadado, como y el viento que vuelve a soplar. Voy a lanzar, voy a usar sentido divino. Que me dice si en 60 pies hay
algún celestial fiend o no muerto. O si, al, ¿no? O si hay terreno afectado por la, el hechizo Hallow. Dame un segundo. Hallow, 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 Hallow. Es una canción de Beyoncé. Hello. También un juego para Xbox. Vale, no está afectado nada por el hechizo de Hallow y no es ninguna de esas tres criaturas que me dices. Se mueve. Criatura de la jungla. Nos sigue. Bueno, ahora nos está como molestando. Sí, ahora está empezando a moverse de un lado a otro y notáis el viento en la cara y de vez en cuando algún latigazo y como el viento no tiene mucha fuerza ahora mismo, pero se está empujando un poco hacia atrás incluso. Un momentito, vale. Sedena iba la última. Y. Va a dar un suspiro muy largo. Y. Se va a adelantar un poco y va a hablar en primordial, a ver si le entiende. Hola, perdona que te estemos molestando, pero nos hace falta pasar por aquí. ¿Te importaría que cruzáramos? No tenemos intención de hacer ningún daño por aquí ni nada, solo necesitamos cruzar. ¿Oyes? Oís en voz alta, bastante audible, un... y viento que te sopla en la cara. ¿Qué pasa? ¿Te aburres? Vale. ¿Quieres jugar a algo? El voy viento a un... moverse y animarse de repente. Sí, mira, voy a sacar los cuchillos de hacer malabares. Uh-huh. Y voy a empezar. A ver, ¿eres capaz de hacer esto? Haz una tirada de performance. Y los puñalos. Saja. ¿Por qué no funcionas? Ya va. ¡Bum! ¿Ves cómo está súper contento y mientras estás haciendo así, de repente los tres puñales desaparecen de tus manos y ves que están flotando en el aire y empiezan a girar en torno a vosotros a toda velocidad? Y empiezan a girar muy rápido sobre todo. No están afilados, son de hacer malabares. Pero si te dan en la cara fuerte te va a doler. Si a suficiente velocidad igual se pueden clavar un poco. ¿Qué queréis hacer ahora? Yo voy a seguir dándole coba. Pásame un par. Hace así y ves que empieza a moverlos entre vosotros. Serpenteando entre vosotros, uh-huh. Se van moviendo. Algunos os rozan levemente y os hacen pequeños cortes. Okay. ¡Qué majo este macho! ¡Que no están afilados! A esa velocidad, por muy romos que estén. O sea, están moviéndose. Digamos que están como si estuvieran volando en mitad de un huracán. ¡Qué bien! ¡Qué ahora le vamos! ¡Vamos a poquito a poco! Hemos sí, armado vamos. Al viento. Voy a hacer. Para que no me corte. Vamos ajá. A ir paseando para adelante, ¿qué os parece? Sí. Voy a empezar a tararear. En plan, una canción muy, muy calmada. ¿Muy, muy qué? Se ha acordado justo en el. Sí. Muy calmada, muy despacio. Vale, ¿cuál? Canta, dime. Haz una tira de performance. Le voy a decir al coso. Uy, se me ha parado la música. Que si. Yo sigo escuchándola. Ya, que ya, se si. Me ha pillado. A ver si eres capaz de seguir el ritmo de mi amigo. A ver si. ¿Ves que las dagas se calman y empiezan a moverse más lentamente y empiezan a ir a vuestro alrededor? ¡Ah, muy bien! Y cuando estáis empezando a caminar y os empezáis a alejar del este, a cruzar hacia el otro lado, el viento se echa un poco para atrás. ¡Jugadme conmigo! Y se siguen moviendo alrededor. Es que tenemos que hacer muchas cosas, ya hemos jugado un rato. El viento sigue moviéndose en varias direcciones. ¿Serena le sigue hablando en primordial? Sí, entiendo. Porque en común no responde nada. No responde nada, no habla en común. Por ahora en común no ha dicho nada, esto está hablando en primordial de vez en cuando y suena casi al susurro del viento.
Serena, dime. Tú tienes un instrumento de viento, ¿verdad? Sí. Podemos intentar... No sé por qué se me ha pillado a mí. Yo tengo la flauta, pero la sé tocar mal. No sé si has dicho algo más, porque no te he oído. Es que no sé qué podemos intentar, más que... Podemos hacerle un regalo. Un juguete. Si puede levantar unas dagas, seguro que puede levantar 100 canicas. No vamos a, armar más al viento, por favor. Queremos darle 100 canicas para que estén golpeándonos. Queremos que nos deje pasar. Si alguien tiene alguna idea mejor. Dale 100 canicas, dale lo que queráis, pero por favor. Saco el flautín y empiezo a enseñarle notas al viento. Silbaría, pero no sé, ¿vale? Y tampoco sé tocar la... Sí, no, pero estoy... ¿Haz otra tirada de performance? En plan, toco un par de notas y se la cedo. Uh-huh, de acuerdo. 7. Haz así. Coge el flautín. Flautín está volando y de repente veis esta figura formarse casi humanoide con forma, con el aire, con... Parecen ser... alas pequeñas de casi de libélula en la espalda y empieza a tocar el flautín y el viento empieza a soplar y está: sois entretenidos, volved otra vez, y empezáis a soltar viento en vuestra dirección y notáis algo extraño, notáis vuestros pies casi un impulso extraño y cuando empezáis a caminar veis cómo vuestro alrededor todo pasa a gran velocidad. Y de repente dais cuenta de que no se está moviendo todo a gran velocidad, sino que sois vosotros que estáis. Mario, antes de que mucho pase eso, ¿puedo intentar coger mis dagas de malabares o las he perdido? Las has perdido para siempre, muy para siempre. Son su juguete ya ahora. Más. Haberle regalado canicas, tienes infinito canicas. son las dagas de hacer malabares, no pinchan ni nada, así que da igual, no pasa nada. Oís de vez en cuando risas en el viento mientras os movéis y empezáis a caminar. No tocáis el suelo mientras avanzáis. O sea, lo que estoy diciendo es que vamos por el bosque en plan... Somos esa escena de Crepúsculo. Sois esa escena de Crepúsculo. Ella es canon. Es esa escena de Crepúsculo. No sé de qué escena estáis hablando. Yo me estoy imaginando... Haciendo eso de deslizarse en el aire. Sí. Es como si llevara jardines. Cada cual tiene su headcanon, el mío es Naruto Rank. No. Vale. Y empecéis a correr y a correr y empecéis y pasan ramas a vuestro alrededor y prácticamente no os tocan mientras el aire a vuestro alrededor os deslizáis como si fuera. Como si estuvierais casi surfeando una ola mientras os movéis a toda velocidad, el viento os da en la cara. Y. Para cuando cae la noche y empezáis a notaros cansados y paráis y tenéis todos un punto de exhaustión. ¿Ah? No podemos tirar constitución ni nada. Habéis avanzado 3 días de viaje. ¿Qué? No está mal. Y el exhaustión se os va a ir a todos menos a Fragua. ¿Que está mazo guapo? Diríais que ha sido un viaje interesante. Habéis visto. Habéis ido como a cámara rápida durante 8 horas de viaje. Uh-huh. Y habéis avanzado 24 horas de viaje. Es como. Quieren enseñar toda la ciudad en sí, como sí. Una hora. Y habéis ido a Barcelona y teníais solo 4 horas para ver todos los monumentos. Básicamente. Está aquí al lado. Bueno, entonces ya se nos ha hecho por la noche y no hace falta que nos juntemos. Ha caído por la noche. ¿Estáis cansados? O sea, si vais a descansar y al día siguiente tal, sí, pero para las guardias las hacéis en desventaja. Vale. ¿Hay algún sitio donde apuntar eso en la ficha? Porque no lo encuentro. Creo que no tiene un debajo sitio. De los hit dice te sale. A mí sí, pero creo que hay gente que. En D&D Beyond sí te permite controlar hasta 6 niveles. Y te ¿Cuál? Creo que la tienes en castellano. No. Pues no sé, entonces. Da igual, me lo apunto en aquí. Apúntalo, es solo para. Es solo desventaja para. En tiradas de habilidad que os van a afectar hoy. Pero ya está, básicamente. Pero habéis avanzado 3 días de viaje, con lo cual... ¡Mola! No está mal. Os ha salido bastante bien esto. O sea, las tiradas que habéis hecho son muy buenas. Pero ¿y lo que hemos tenido que dar?
Ha valido la pena, seguro que ha valido la pena el sacrificio. Mejor que vale. De las tajas. ¿Estáis? Ese flautín tenía nombre. Ay. Hemos avanzado, sí, pero a qué precio. Bueno, es... Haced guardias esta noche, si queréis. Yo hago la primera. O la última. Una de las dos. Voy a ser mala gente y voy a decir que Kamala hace la que hagas tú. Voy a hacer. ¿Quieres mala gente? Ay. ¿Mala gente, Mario? ¿O buena gente? Buena. Mala, gente. Mala. Depende de Clau. Ay. Bueno. Yo hago la guardia. Yo hago la primera. Creo que Serena se va a quedar con la última guardia. Pero va a estar a su bola. Vale, hoy es Serefragua. Kamala se queda con Royce, a menos que alguien quiera mucho queda hacer la guardia con Royce. Nadie quiere, nadie jamás. Yo voy con nadie, Royce. Vale. Nunca nadie jamás dice que malo es. Es una buena persona, te mereces esto. Eso, se me va a hacer la última guardia. Vale. Pues va con Royce. Uh-huh. Y va pero con la va a sacar la flauta, no va a hacer ruido. Pero va a ponerse a practicar. En plan, ya sabes, está moviendo los dedos. De acuerdo. Está como recordando y está haciendo lo suyo sin hacer ruido para no molestar a nadie. Perfecto. Val, Royce. Haced los dos una tirada de percepción en desventaja. Mientras que Val ve a lo lejos una planta muy concreta con una hoja. ¿Otra hoja? Qué mal me cae esa planta. Es que ha vuelto a salir. Es que no la soporto. 15. 15. A tu alrededor está bastante tranquilo. Esta zona es distinta en lo que a geología es distinta. Habéis llegado a una zona... Por tanto, voy a marcar aquí de vuestro avance. Estáis aproximadamente ahí. Un poco antes, incluso diría más bien, pero estáis cerca. Hemos avanzado una carita triste entera. Una carita triste entera. Sí, es una carita. Habéis avanzado el equivalente a tres caritas tristes. Muy bien, así está. Joder. Bien, Luis, esta zona empieza a ser ligeramente distinta en el sentido de que empiezas a ver que es más. Menos planta en general, hay menos vegetación en esta zona, menos espeso, pero el suelo está con una extraña cantidad de raíces que no tienes claro de dónde provienen ahora mismo. Es como, hay raíces aquí que avanzan por el suelo y no ves de qué árbol puedan venir. Uh-huh. En algo que parece extenderse bastante. Y eso, tú, Val, estás convencido de que aquella hoja hoy se parece a Ilum sospechosamente demasiado. ¿Algo más? Val además está tristón, además. Y no prestamos. ¡Qué alegría! No, Royce se dedica a afilar las espadas. Y desear poder invocar a Ervan en vano. Para cuando la segunda guardia llega, el ambiente es extremadamente depresivo. Deprimente, Mario, la palabra que buscas. Es no, es depresivo. Es depresivo. Depresivo. El ambiente en sí es depresivo. Depresivo es una palabra real, ¿vale? No, opresivo. Depresivo es una persona. Depresivo, que crea depresión. Claro, que deprime, depresivo. O sea, eso es una palabra real, ¿eh? Estáis quedando ahora mismo aquí todos de unos incultos. Les estoy mirando ahora mismo porque ya no me fío. Sí, existe, deprime. Como tiene un personaje que se llama Rae, se cree que estaba cero. Vale. Pues, bueno, y entonces es cuando Serena se muere. Oh, pobre Serena. Tendría que hacerse otro personaje. Si muero, pero... Le doy una patada al cadáver y seguimos. Perfecto. Ahí, todo lo que le hacía falta. Sí, no hay problema. ¿Quién hace ir la segunda guardia? ¿Kamala y
Rubén sabe, Rubén controla. Y a Lana. ¿Y a Lana? Sí. Vale. ¿Hacéis la guardia? Gracias, Rubén. Yo también te quiero. Kamala mira en desventaja alrededor un poco a ver si ve algo. Mira en desventaja. 18 en desventaja. Con un 3 total, con un 3 natural, creo que no va a haber mucho. Está concentrado en una hoja. Y tú estás concentrado en lo tuyo. Y miras y ves esas raíces que parecen extenderse bastante. Que es, son viejas. Y en esta parte son bastante más nuevas. Pero son aún así, son antiguas. Son, o sea, lo que son estas raíces. Tienen que venir de un árbol bastante viejo. ¿Me suena algún tipo de árbol que pueda tener este tipo de raíces? Haz una tirada de naturaleza. ¿Normal? No, en desventaja. En normal, no es desventaja porque es una... Voy a decir que normal porque tienes... Vale. Ventaja por background y desventaja por la situación. 23. ¿Hay algo, árboles? ¿Tú has conocido algún árbol que es viejo de este sentido? Pero que llegas a la casa tan lejos. Colegas. ¿Sois primos? ¿A veces hablas con alguno? ¿No? ¿Son que nazan? No, pero estos... Hay algunos árboles en todo este asunto que son centenarios, milenarios, y esta sensación es extraña, no es natural, este crecimiento no es natural, y empiezas a asociar con todos estos eventos que has ido viendo a lo largo de estos días y cómo claramente la magia salvaje está afectando toda esta jungla, lo cual explicaría el crecimiento antinatural que tiene toda la jungla de Riffenmist y el tamaño y las criaturas que lo habitan. Parece estar conectado de forma muy profunda con otro plano y con la magia salvaje. Y no conoces ningún árbol, pero sospechas que tiene que ser algún tipo de árbol modificado por la magia. Vale. Bien, con esto, la última guardia. Serena, por agua. Percepción con desventaja. Sí. Tengo menos dos. Fragua, hay una hoja que tiene toda la pinta de ser un Warforce armado con dos escopetas. ¿Qué es una escopeta? Es una ballesta muy chunga. Salud. La hoja no te responde, el saludo parece extremadamente agresiva. Le invito a sentarse amablemente a nuestro lado. Es su hermano. No parece hacerte caso. La hoja de ese árbol no parece obedecerte. ¿Qué sé de los planos del Feywild y todo esto? O sea, algo. Una tirada de historia o arcana, lo que prefieras, en este caso. ¿Sobre alguna cosa en concreto del Feywild? Del Feywild en concreto no, de los planos, de cómo se relacionan, si conozco el Feywild. Del Feywild sé que está cerca del material primario. Sí, eso es básicamente de común y es... Interacciones típicas y habituales que tenga. Tienes bastante claro que el encuentro anterior no ha sido con un elemental, sino algún tipo de hada que ha decidido tomar ese aspecto y es en un sentido más... Es raro, todo esto es parte de lo que parece ser una conexión muy profunda de cómo el plano del Feywild está prácticamente aquí en esta región. Es extraño y arcano y viejo. Tiene la sensación de que no está provocado por nada concreto, simplemente en esta zona el plano material es mucho más fino, por así decirlo, y parece que el Feywild permea de forma natural en toda esta zona, alimentando y creando toda esta jungla. ¿No descartarías ver la presencia de más hadas o más criaturas féricas mientras avanzáis? Pero por ahora no es demasiada la presencia, afortunadamente. Me peta la cabeza lo cerca que estamos del Feywild, ser. El Feywild. Estamos... Lo de antes, que has manejado... magníficamente. Bueno, ha sido con ayuda de Val. Probablemente habría sido un poco más complicado sin ayuda, pero bueno, sí, no nos...
vi ayer muy bien lo que era eso. Le he tenido que hablar en primordial pensando que era un elemental o algo. Ha sido raro. Nah, son hadas. Estamos mazo cerca de ellas, de todo esto. Tiene pinta de que se va a poner todavía más peculiar. ¿Lo llevas bien? Digamos que no estoy de humor para nada. No es el mejor momento para ponerme a pensar en estas cosas que nos están pasando. Si fuese otro momento, probablemente estaría disfrutando mucho de todo esto. Me gustaría bastante lo que me estás contando, pero ahora mismo lo único que tengo ganas es de volver al barco, si te digo la verdad. Hemos pasado por movidas más y aquí estamos. Sí, supongo que tienes razón. Venga, va, no te rayes, Serena, hombre. Normalmente se me da bien, pero ahora mismo no sé si soy capaz. Pero te lo agradezco. No, si es que te lo pido, por favor, y eso, porque como te rayes tú, me rayo yo. Y no sé, siempre estás ahí. Es lo que intento. Te dirá bien. Por lo menos está bien hablar contigo. ¿Qué? Es que no te oigo. Ya, es que he hablado muy bajito. Lo siento. Sí, bueno. Hay opiniones enfrentadas. Pero está guay. Al final del día, siempre es mejor estar aquí que en un armario. ¿En un qué? Armario. Supongo que tienes razón, aunque tenga los zapatos llenos de barro y los bichos no paren de acosarnos y haga este calor raro de vez en cuando con esta humedad extraña y tal. Pero es mejor que estar metido en un armario. Que no es que me hayan metido nunca en uno, vaya, pero ¿qué pasa? O sea, que esas cosas a veces suceden. La verdad es que no estoy segura. Nunca he estado metida dentro de un armario. Cuando jugaba al escondite de pequeña, siempre me escondía debajo de la cama o detrás de una cortina o buscaba un pedrolo bien grande y me agachaba. Por eso de meterme en los armarios. Tampoco es que en mi casa tuviésemos armarios, ¿no? Ya sabes, estos muebles, las cómodas. Así que, no sé, nunca me he metido en un armario. Tiene que ser más agobiante que te metan así. Porque además está todo oscuro y tal, pero. Bueno, que te metas tú es una cosa, si te meten ya. Ni claro, claro, sí, sí, sí. Que te metas tú, claro, digo. Es que nada. ¿Te meterías en un armario? ¿Verdad? Eso es lo que digo yo. Vamos a no meternos en armarios. Te lo prometo. Me alejo. Con la calma y la seguridad de saber que no vais a un armario.
grupo prende otro día dirigidos por Alana, entiendo. Sí. Haz una tirada de... Hasta deprimidos somos tontos. Antes de comenzar, mientras estamos desayunando y preparándonos para salir y tal, quiero aprovechar que estemos todos en algún momento todos juntos. No hay ningún problema, estáis todo el mundo recogiendo y estáis terminando de apagar la fogata y de prepararos para el siguiente día. Mario, ¿puedo tirar a ver si me salió la fogata ayer? Por supuesto que sí, haz una tirada de... Deja de tirar por la fogata, por favor. En desventaja porque ayer estabas exhausto. Ah, sí. 17. Oh. Ayer es el día en que a Roy se le enciende la fogata. Por fin. Ya me puedo ir. Buenas noches a todos. Ya hasta aquí hemos llegado. El espíritu de Feywild la político. Apaga sin querer. La apagas así. Se apaga. El martes que viene. Pero... No, ha encendido la fogata, pero no lo ha visto nadie. Perdón. No hay ningún problema. Antes de seguir, como estamos cerca de nuestro objetivo, ¿podemos hablar un momento en serio todos? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Hablar en serio? ¿En qué? ¿En hablar ahora? ¿Hay algo? Sí, en hablar. Kamala, hasta que nos toma el café, está un poco silenciosa siempre. Silenciosa, pero enseguida. Este, es verdad. Está entrando en su zona. No me parece justo que tengáis que estar cumpliendo unas normas que en principio son no para mí, pero sí por algo que me incumbe a mí. Y os agradezco el esfuerzo que estáis haciendo. Y me gustaría que intentáramos a partir de ahora buscar soluciones distintas. Si se tiene que usar la magia, tienes que usar la magia, y eso hace que para salvar la vida a alguien o para lo que sea, y eso hace que los elfos no nos quieran enseñar dónde está el templo o no nos den acceso a él, o pues bueno, tendremos que asumirlo. Y sigo pensando que podemos haber hecho alguna otra cosa, que se podía haber solucionado todo de otra manera. Y sigo estando enfadada, pero no estar enfadados no va a arreglar las cosas si ya no se pueden arreglar. Creo que deberíamos detallar un plan de contingencias exhaustivamente. Se te ha cortado al final de la frase. Sí. ¿Creo? Creo que deberíamos detallar un plan de contingencias descrito al milímetro. Estoy de acuerdo. El problema para eso es que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. No podíamos imaginar que nos íbamos a encontrar con unos dinosaurios gigantes, ni que nos íbamos a encontrar con un ser de aire. No podemos planear para todo. Tenemos que improvisar. Tenemos que intentar confiar en los unos en los otros y saber que los demás van a hacer lo posible. Yo estaba dispuesta a hacer lo posible y a seguir a ese dinosaurio hasta el fin del mundo si se llevaba mal. Igual que he hecho tantas otras veces y he estado dispuesta a hacer lo que hiciera falta por vosotros. Lo que hiciera falta. ¿Qué guardabas bajo la manga, Alana? Nada. Porque he de confesarte que entré un poco en... ¿Y es normal? Claro que todos entramos en pánico en estas situaciones. Yo os veo bastante firmes. Si el fantasma no me hubiera hecho este mechón de pelo, me lo habríais hecho vosotros. Te queda mazo bien.
He estado pensando y me gustaría aportar una cosa. Fragua usó magia, efectivamente, y ocurrió lo que ocurrió y el mundo pareció cambiar a su alrededor y acabó súper cansado. Y los Orroyen no nos han eliminado. Aquí nadie ha aparecido para decirnos que nos vayamos del bosque. Tengo la sensación de que, más que una norma, es una forma de protegernos. Podría ser. Creo que no quieren que nos ocurra lo que sea que ocurre cuando usas magia en este bosque. Ah, toda la movida esa es porque estamos clavo mazo con el Feywild. Estamos clavo mazo con el Feywild, estás diciéndome. ¿Qué? Sí. ¿Qué es lo que has dicho? Ya sabes, clavo mazo. No me he enterado lo que ha dicho y estoy muy confundida. Estamos que estamos clavo mazo. Es draconiana. Toñi tampoco sabe draconiano. No sé draconiano. Estamos muy cerca. Madrileño fue un error. Lo que Fragua intenta decir es que el plano. No, eso lo he preguntado yo, perdón. Sí. No lo ha dicho Serena. Serena está en silencio. Que el plano. Estamos muy cerca del plano salvaje. Y las fronteras se difuminan. Y cuando hacemos magia, se difuminan aún más. Me entero, no. Eso no lo he dicho, pero es justo eso. Muy bien. Que lo significa clavo mazos, ¿ves? Exactamente. Siento haber sonado tan brusco el otro día, Lana. Siento que no se me ocurriese otra forma de solucionar lo que la movida en la que estamos metidos. Igual la había y me rendí demasiado pronto. Lo siento. Como he dicho, no es justo que tengáis que estar haciendo esto cuando es algo que me incumbe a mí. Creo que debería juzgárseme a mí y no a vosotros por todo esto. Pero si podemos encontrar otras. Hemos venido contigo porque somos miembros de un grupo o una tripulación, o como queráis llamarlo, y estamos trabajando juntos en esto. Así que si te tiene que juzgar a ti y con eso nos juzgan a nosotros, pues tampoco es tan descabellado. No, me salgo, perdón. Ya. Es lo que yo creo. Uh-huh. Y vamos a hacer lo mejor que podamos para salir de esta. ¿Y si no, no? Apoyo uno de los otros y creo que todos tenemos bastante claro que hay que buscar alternativas a la magia por muy acostumbrados que estemos a usarla. Es una idea. Sobre todo si está pasando la cosa esta de que el mundo se transforma a nuestro alrededor cuando lo hacemos, ¿no? Estaría estar luchando contra un enemigo y que de repente aparezcan 20 más salidos de no sé qué plano y en vez de tener a uno de nosotros fuera de combate, estemos todos intentando no ser comidos por plantas mágicas voladoras. ¿Qué has tenido que decir? Porque siempre son plantas mágicas voladoras. Siempre es un bicho mágico volador o algo, no sé. Siempre nos hemos enfrentado a algunas plantas mágicas, ¿eh? Si no es un mono volador, es un dragón que también es un lagarto volador. Si no es. ¿Un rock? ¿Ves? Un pájaro volador. Bueno, eso es. Pájaro volador.
Hay pájaros que no. En Exandria no, en Exandria. Una gallina voladora gigante mágica. Las gallinas migran en Exandria. Sí. El gato volador. Hay dos tipos de gatos en Exandria: normales, voladores, y la subclase salsicha. Están los tres. Salsicha. Me gusta mucho esa canción, ya paro. Si os sirve de algo, yo estoy mejor peleado con vosotros que de buenas con la mayor parte de tripulaciones que he tenido en mi vida. ¿Alguien, algo más? ¿Alguien tiene algún tema que lleve meses rondándole que quiera sacar, que haya estado esquivando de alguna forma? ¿Algo? ¿Nadie? ¿No, verdad? Le miro muy fuerte, ¿vale?, a Royce. Vale, pues nada. Creo que parte de toda esta movida en la que estamos puede deberse en parte a mi antiguo maestro. ¿Lo de ahora mismo? Todo lo de Slark, la Cil y todo eso, igual ha tenido algo que ver mi maestro. Igual. ¿En qué? ¿Qué sentido? Quería dejarlo ahí. No lo tengo muy claro, pero. Vale. Hablando en serio, Tyr. ¿Os acordáis ahora que lo mencionáis? Sí. ¿Os acordáis de cuando pedimos cosas hace un tiempo? Todos preguntamos por algo. El oráculo, sí. Del Valle Gris. Y quedamos en preguntar. Puede que preguntara algo que pensaba que solo me atañía a mí, pero resulta que no, y no hiciera lo que tenía. E hiciera una pregunta algo egoísta. Nos dimos cuenta, Fragua, la visión la vimos todos. Fuck. Quiero decir... Primordial, muy bien. Estás aprendiendo. No queríamos decirte nada para no agobiarte, porque... Yo no lo sabía, no estaba. Es un tema un poco delicado, pero nosotras sí estábamos delante. Sí, estábamos las tres, de hecho. Sí. Fue un poco... Pensaba que estabais más atrás. Claro, pero... No, estamos ahí preguntándole cosas también que supongo que viste. Ah, pues nada, ya está dicho. Me pongo el escudo y me voy. O sea, que en este día dirige Fragua la... También tiene una carta de la novia. No sé si os ha contado eso. ¿Os ha contado que tiene una carta de la novia? Tiene una carta de su novia. ¿Qué? Sí. Fragua, ¿no? ¿Es una novia? ¿De tu novia? ¿Qué? ¿Fragua, tienes una novia? ¿Qué? ¿Una carta? ¿Como un diario? Lo que te, el libro que encontramos. ¿Qué libro, Roy? ¡Ah! ¡Ningún libro! ¡Codo, codo, niño, niño! ¡Dios, el inside check a cada uno, no por hace favor, falta. Mario! No hace falta. Ningún... Me debo haber confundido suficiente con otro robot. Ah, ese libro no existente que no estaba hablando de él, definitivamente. Otro robot, amigo mío, encontré un libro y era suyo. Un uno natural vería esto. A ver, si no quieres hablar de tu novia, no pasa nada, pero... ¡Qué novia! No sé, ¿sí? Espera, ¿esto es Draco o es Fragua? Es Fragua. Vale. Que está en modo adolescente, así que tiene que reaccionar así. Pero es hipotética novia. ¡Las etiquetas! Debajo de un arbolito. ¡Somos amigos! ¿Qué está haciendo Kamala en este momento? Kamala está muy, muy sorprendida, en plan, ¿qué? ¿Novia? ¿Qué? ¿Bueno? ¿Gasp? Estoy muy perdida. Todos los tíos son iguales. ¿Nos movemos o no? No, pero a ver, en serio.
si crees que no es el momento de elaborar más en eso que le hayas contado a Roy, por lo visto, no pasa nada. No, 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 no me lo contó. No. Invadí su privacidad leyendo un diario que no era mío. Y ahora, lo estoy compartiendo con todos vosotros para ahondar más todavía en esa expresión. Vale, pues suena Roy. Si no es tan violento compartir eso también con los demás ahora, pues nos lo cuentas, pero si lo quieres, lo podemos ver más adelante cuando podamos encargarnos de ese asunto. Si mogollón de tarde. ¿Tarde el qué? Se está haciendo. Si hemos adelantado tres días, no pasa nada. Hay podemos... tiempo de sobra, Fragua. A ver, cuéntanos cómo se llama. ¿Qué dedica el tiempo libre? Palomitas. Sí. ¿Seguros de que si Fragua pudiese sonrojarse? Lo estaría. El Clavis está haciendo. Está palpitando muy rápido. Pero si mirad planos. Y este es el libro de Céfiros. Y estos son proyectos. Otros. ¿Ves? Saco todos los planos. No, no tienes que hablar de tu novia si no quieres, Fragua. No. Yo estoy. O sea, están los demás, Fragua, y yo estoy detrás haciendo esto. Como he hecho de menos, el hechizo que más he hecho de menos es Mage Hand para pegarle así a Royce cuando hace estas cosas. Hostia, hostia, sí. Mira, ahora Fragua está echando de menos Invisibility. Se prestidigitation muy fuerte. Bueno, pues entonces nadie quiere hablar de cosas que lleven pendientes mucho tiempo y Fragua no tiene ninguna novia. Uh-huh. Y seguimos camino. ¿Alguien tiene algo más que decir? Te sigo, hola. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de pociones? No. Yo os di, tenía tres y os di una a Val, tengo una. Una a Kamala y una a Seren. A mí no me has dado nada. A los tres os di pociones. ¿Qué? ¿Sí? ¿A mí? El día que nos peleamos en el desierto con el mono, saqué la última carta de cuatro pociones. Me bebí una porque estaba hecho mierda. Y cuando entramos en esta jungla y nos dijeron que no podíamos usar magia, os di una a los tres más squishy, que sois Serena, tú y... Juraría que vale. Será una persona y no la tengo apuntada. Dios. Estoy 99%. No tendría sentido que se la dieran ni a Lana ni a Fragua, porque son... A mí me suena, también así. Perdón. Sí. Ahora que lo dices, sí. Perdón. Me lo voy a apuntar porque... Wow. ¿Qué es? ¿Una poción cómo? Normal. Decoración normal. ¿Eso cuánto es? Dos de cuatro más dos, ¿no? No, eso es por defecto, ¿no? Así, paciente. Tal cual, sí. Vale. Gracias. ¿Algo más que queráis comentar en esta reunión preparativa? ¿No? Nada. Ningún tema así que lleve meses y meses enquistado, que nadie esté esperando ninguna respuesta al respecto, así que sigamos. No creo, la verdad es que no. Sigamos adelante. ¿Quién dirige el trayecto hoy? ¿Alana también, entiendo? Sí. ¿Haz una tira de naturaleza? ¿De supervivencia? Sí, fallo mío. No, tranquilo. Normal, ¿no? O... Sí, normal, ¿vale? Normal. Hoy no tenéis ningún punto de exhaustión, excepto Fragua, que tiene uno. 23. ¿23? ¿Encuentras dos rutas posibles a lo largo de esta senda mientras avanzáis? Tienes por un lado una senda en la cual parece que cada vez hay más de estas raíces extrañas que están por todo el suelo. Y la otra zona donde no hay absolutamente nada de raíces. ¿Y las dos parecen llevar al mismo sitio? Sí, parecen dos caminos, solo que en uno de ellos las raíces no han entrado de ninguna forma. Vale, pues paro y quiero comentar lo de las raíces. Anoche cuando estaba haciendo guardia me estuve fijando en estas raíces, no sé si las habéis. Pues, ¿puedo tirarle insight de las raíces? Puedes tirarle insight de las raíces.
Val dice que una se parecía a Ilum y Fragua me dijo que una se parecía a un cuñado suyo. Pero por lo demás, no, 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 no. Son raíces, son unas raíces muy antiguas y creo que están. Yo digo, para el árbol para que está cubierto de raíces. Esta zona. El árbol del que surge. Planea tu muerte. Esa raíz planea tu muerte. El árbol del que surgen estas raíces no es un árbol que esté haciendo que crezcan así de forma natural. Hay algo en ellas que no es completamente normal. Podemos intentar evitarlas si queréis por esta zona, parece que no hay tantas. Me fío cero de los árboles, todo lo que sea evitar árboles. Va a ser un poco más difícil porque estamos rodeados completamente de árboles en todas las direcciones. En general en la vida no, los árboles yo mal. Me tienen mala cara, no sé. De acuerdo. Entonces vais a tomar por el camino que no tiene raíces. Sí. Vale. Avanzáis por este camino varias horas. Es curioso, de repente poco a poco cada vez hay menos vegetación. Hasta que al cabo de unas 5 horas de viaje con un trayecto bastante tranquilo, sin ningún tipo de incidente, veis como el bosque ante vosotros se abre para dejar paso a una explanada al final de la cual veis a lo lejos el pie de la montaña. Estará a unos 10-12 kilómetros de vosotros la montaña. ¿Veis estamos? Esta zona en la que no hay prácticamente extensión de plantas, simplemente hay un llano, veis el río moviéndose en la distancia a unos 2 kilómetros a vuestra derecha, extendiendo esta zona que es básicamente una explanada hasta llegar allí. Pero es nuestro plan. ¿Tierra o es en plan? Es tierra, es pura tierra. Es una tierra con algunas pequeñas vegetaciones y árboles de vez en cuando, pero toda esta zona es hierba. Ves que por otro lado la jungla se sigue extendiendo, pero por la parte por la que habéis avanzado vosotros ahora mismo es prácticamente algunas pequeñas plantas, enredaderas y árboles, pero todo eso es tierra pura. Vale. Nos quedan en principio 4 días. Cuando acabe la noche de hoy quedarán 4 días. ¿Estáis en el octavo día? ¿Pero para estar en lo alto de la montaña? Sí. Pues vamos a excavar, vamos. Antes de salir al claro, quiero observar bien si hay marcas de algo en el suelo, de ataques que puedan venir del aire, o si el suelo está revuelto porque hay algo abajo. ¿Has una tirada de supervivencia? Yo voy a volver a lanzar sentido divino. 15. Voy a rezar un sentido momentito. Divino no te dice nada. Supervivencia 15. Coges la tierra y entiendes rápidamente que esto es un barrizal y que la propia aquí parece que no ha crecido nada porque es agua, es tierra húmeda a lo largo de toda esta zona y no parece haber crecido prácticamente nada por ello. Un barrizal de tierra que coges un puñado y cae como si fuera barro al suelo. No hay marcas de ningún tipo de combate. No sé yo cómo de seguro es cruzar esto a la brava. ¿Deberíamos ir con cuidado? Sugerencia. ¿Y si en lugar de cruzarla en línea recta, vamos por el bordecito para, no sé, ser menos visibles en caso de que... Lo que tememos es hundirnos. Que nos atacaran delante si estamos en todo el medio, que si estamos pegados al... En general, en la zona en la que estáis es prácticamente una zona baldía, prácticamente sin nada de vegetación. Y luego, ya os digo, unos 10-12 kilómetros de radio tenéis jungla otra vez que podéis volver. O sea, podréis, si queréis, podéis bordear y perderéis tiempo y tardaréis más, pero no tenéis por qué cruzar directamente por aquí, sino que podéis bordear y tomarlo con calma. ¿Cuál es el temor que tenemos por cruzar rectos? Que es hundirnos. Lo que no queremos que ocurra. Haya algo abajo que Quiero decir, para hundirnos podemos crear algún tipo de herramienta, podemos coger cortezas de árboles y hacernos unas sandalias.
Si es porque nos ataquen, nos pueden atacar exactamente igual en la maleza. No, pero estamos más a la vista, ¿no? Si estamos cruzando por ahí, creo. Me parece bien. Me parece guay, pero... Que digo que estar a la vista... No estar a la vista tampoco ha evitado que nos peleemos con dinosaurios y con hadas hechas de viento, ¿no? O sea, no... También lo entiendo, pero... ¿Cómo vamos de tiempo, Mario? Me has dicho. Estáis en el octavo día. Tenemos que llegar. Lleváis recorridos 7 días y medio de viaje. Calculáis que hoy, si llegáis hasta los pies de la montaña, os queda medio día de viaje, que es el trayecto realmente de subir la montaña. O sea, subir la montaña no es un, no es un proceso largo. No lo sabes, en principio tenéis... que pase algo, ¿no? En principio, yo considero que es medio día lo que falta, lo que calculáis en un principio que sería subir toda la montaña. Quizás no sea más o menos, pero es el cálculo en plan, si solo tenemos que escalar y tomarnos el día para escalar, en 5 o 6 horas de escalada seguida... Eso es lo que tratamos. Sí, siendo así, igual si mejor vamos por la jungla, ¿no? Tienes razón, Sara. Bordeando, digo, no. ¿De acuerdo? Dentro de la jungla, sino. Para no... ¿Puedo buscar algún palo que sea larguillo? Por si acaso nos metemos en alguna zona que sea un poco más barrizal para probar a ver si se hunde mucho o algo así. De acuerdo, haz una tirada de survival para encontrar un palo que consideres bueno en esta zona. El que vaya o no. ¿O no? Sí. Encuentras un palo, pero es corto, no mucho, pero... Si de verdad hay peligro de que nos vayamos a hundir o algo, siempre podemos ir en fila. Es que no lo sé, yo no sé cómo funciona este tipo de terreno. No, no suele salir bien, pero si nos atamos... Pero sí. Sí. Pero sí, si de verdad hay peligro de que eso pase, podemos ir en fila. Y el que vaya el primero, que vaya comprobando que el suelo es seguro y cómo vamos a ir justo detrás... Poder yo delante, si me... Dos en dos. Si me hundo, soy el que más posibilidades tiene de salir. Le doy un palo no demasiado largo a Roach. ¿Ves que el palo es no muy largo? Es una cosa así de palo, realmente. Moderadamente largo. Es como una varita casi. Gracias. Yo era Wizard, Royce. Bien, vais para a cruzar entonces. Para que no se sienta mal, me voy a ir... Ando con el palo en el suelo un poco. Vale. Voy a quitar la armadura para pesar menos. De acuerdo. Royce hace una tirada de supervivencia. Dieciséis. Royce está cansado después de hacer varias actividades a lo largo de estos días. Pero aún así coge el palo y empieza a tantear el terreno mientras empecéis a avanzar. Al cabo de 15 minutos, 20, empecéis a avanzar. Es un barrizal, tenéis descubiertos hasta la altura de los tobillos mientras vais avanzando. Y os movéis lentamente, poco a poco. Y en una de estas, el cuerpo de Royce se hunde hasta la altura del cuello. ¡Fuck! ¡Oh, no! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! Ya empieza. Saco la mano un poco. ¡Una cuerda! ¡Tenemos una cuerda! ¡Tiene una cuerda! ¡Fragua! Tengo cuerda, tengo cuerda. Miráis hacia atrás. Miráis a Fragua. Bueno, perdón, ¿quién cierra la. La. En el orden de marcha, ¿quién cierra? Yo Mario. Había dicho que me quedaba. Dime. Inmediatamente voy a sacar un brazo. Voy a hacer así. Y voy a disparar la cosa del ropador a un árbol. De acuerdo. Hay pocas ramas cercanas de árboles. Ya te digo que no hay vegetación en esta zona mucha, pero puedes intentarlo a unas raíces cercanas. Pero vamos por el bordecito. Estáis bordeando. Lo voy a hacer en dirección. Vale, creía que estabais cruzando directamente. No, estamos bordeando. Lo voy a hacer en dirección hacia atrás. Para que si no acierto, por lo menos a ellos se les quede cerca la cuerda. ¿Veis como de detrás? Miráis hacia atrás y veis como Serena está así. Va a coger la cuerda. Se gira para echar la cuerda y hace ¡no! Y se hunde, y se hunde hasta prácticamente la altura de los hombros entera. Fragua saca a Serena. Y yo intento sacar a Royce
con si no se engancha su gancho? Haz una tirada de destreza con proficiency para el gancho, Royce. ¡El gancho! En un esfuerzo titánico sí, por acertar. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Oh, oye, disparas el gancho y oyes. Y ves una burbuja de aire salir de la. Voy a mover la cuerda. No, o sea, tú has disparado. Claro, pero quiero decir... Intuyes que lo que es el gancho se ha quedado flotando dentro en la... ¡Ah, qué bien! Y ha salido una burbuja de aire. No tengo cuerda, que alguien me tire una cuerda. Yo creo que tengo cuerda. Si tengo la cuerda, porque la he ido a coger cuando a Arroz le ha pasado eso... me hundo más e intento sacar los brazos. No lo sabes. ¿Prueba? O sea, si me muevo un poquito, me hundo un poquito más hasta la barbilla. Te empiezas a mover un poco más y te hundes a una velocidad increíble. Ok, preventivamente voy a ponerme la armadura y voy a coger aire. Te pones la armadura y haces. Mover. No, pero. Te hundes directamente. Y cojo aire. Sí, tú has cogido aire. Cojo. ¿Qué noto a mi alrededor, Mario? Notas el movimiento de tierra y notas que no hay nada más que movimientos que dirías que son. Estás hundido en el barro, estás hundido en la arena movediza, estás empezando a hundirte poco a poco y a una gran velocidad gracias al peso y se mueve. Ato una cuerda en uno de los árboles que están al lado y me intento meter. Haz una tirada de Sleight of Hand mientras haces un nudo toda. ¿Le puedo ayudar a atar la cuerda? Sí, en ventaja, porque... Vale, pero entonces Val también está ocupado atando la cuerda. ¿Vale? Vale. Tengo literalmente cero. 19. Así, es un nudo apañado, no sabes cómo funcionará. Y te metes para intentar salvar a... Si yo estaba delante... Sí. Y si Serena estaba atrás con Fragua, pues yo saco a Royce. Y que Fragua saque a Serena. O alguien saque a Serena. Sí, yo hago lo mismo que ha hecho ella y le pido a Fragua que me ayude a... Vale, haced los dos una tirada de Sleight of Hand o una de las dos en ventaja. Uno de los dos en ventaja. Hazla con ventaja, Kamal. Sí, ¿verdad? Kamal, hazlo con ventaja. Bueno, tira otra vez. Tira otra vez, vale, sí. Sí, no, sin ningún problema, haces un juego bastante bueno y empezáis a ayudar a Serena, que tiene ahora mismo la altura casi de la nariz este barro. Mientras tanto, Ruiz está completamente hundido. Vas a tener que literalmente meterte si quieres echarle una cuerda. Sí, claro. Te hundes a plomo, haz una tirada. Tío. De. De percepción en desventaja para ver si consigues encontrar a Royce y darle la cuerda. Tira de la cuerda cuando quieras que tire. Sí. Y me la envuelvo un par de veces a mí para, ¿vale? Percepción en desventaja. 11. Pobrecito. Dame un segundo. No ves a Royce. Empiezas a bajar y está todo oscuro y no ves absolutamente nada. Y empiezas a intentar sumergirte. Pasan 30 segundos cuando vuelves a intentar localizar dónde está. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Royce y Alana bajo el agua? Vamos, sin respirar. ¿Cómo era? ¿Por fuerza? Constitución. Constitución. Que era por cada punto de... Tu modificador en minutos. Pues sí. 3 minutos. De acuerdo, yo puedo aguantar 3 minutos y cuando lleve uno empiezo a hacer cosas. De acuerdo. Va a pasar 30 segundos. Voy a darle otra vez otro intento a Alana de que encuentre a... ¿Sabes? Mientras tanto, Serena afuera, podemos ayudar a Alana. Sí. Si queréis entrar dentro del pozo, no es una zona muy, muy ancha. En cuanto lo veis que es una pequeña zona por la que tendréis que entrar verticalmente detrás de ella. Para sumergir dentro del pozo. Alana, ¿te puedo ayudar? No necesito respuesta. Alana está bajo. Alana está bajo toda la tierra ahora mismo. No me ha quedado claro si estoy fuera o no. Tú estás fuera, sí. Tú estás fuera, vale. Todavía no habéis tenido a hundir. Miro a los demás, voy a hacerlo, voy a ayudarla. Voy, que voy. Dale un segundo, espérate.
Pues si alguien tiene que tirar de aquí arriba, yo no soy el más indicado. Ha pasado. Necesitamos ha pasado a alguien que le saque. Fragua y Kamala son los más indicados para tirar de la cuerda. Sí. Ha pasado un minuto. Roisba, ¿quieres hacer algo? Sí. ¿Se ve por dónde entra la cuerda de Alana? Porque sí, Alana se ve y por eso vale. De vez en cuando borbotea un poco de aire. Vale. Pero yo voy a asumir que Royce está un poco más adelante. Entonces, a ver si encuentro un palo largo. O sea, a lo mejor vale, cuando acabe de hacer esto ya están fuera, pero tumbarme en el suelo y empezar a hacer así con el palo. Vale, a rematarle. Para ver si doy con algo metálico que se agarre quien esté. Vale, hacer todo lo posible para no tener que hablar contigo. Aunque sea hundirte más y que te mueras ahogado en el barro. Tira de escobilla, te vas a salir. Larga vida, Serena. Haz una tirada de supervivencia mientras buscas un palo. Royce, ¿qué quieres hacer? Ok, entiendo. Oye, que he bajado suficiente. O sea, como que ya. Estás bajando bastante. No, te estás siguiendo hundiendo. Esto parece muy profundo. Yo estoy teniendo flashbacks, tú verás. Vale. Primero voy a empezar a intentar subir. Haz una tirada de atletismo en desventaja. Moverme hacia donde vea que tengo algún tipo de agarre. No, estaba quieto. Estaba quieto. Para hundirme despacio y esperar a que me ayudasen. De acuerdo. En desventaja 22. Wow. ¿Eres capaz de avanzar un poco, pero notas que apenas haces progreso y tu primera estimación de esto es, subes, dirías que si consigues subir a este ritmo con la velocidad que te están tapando no vas a ver la luz del día? Ok, vale, pues y aún así es un progreso porque conseguir subir en literales arenas movedizas es a solo a fuerza de fuerza es, pues entonces es impresionante. Voy a hacer dos cosas. Ajá. La primera es quitarme la armadura. Ok. Notas que el descenso. Y la segunda es que voy a sacar la baraja. E invocar un caballo. Y voy a buscar la carta de la escalera. ¿Qué me queda? Las tienes contadas en plan. Era la número 8. No, pero. ¿No ves bajo el agua? No ves bajo el barro. ¿No tengo una forma de apartar el barro lo bastante como para ver las cartas? ¿Qué se te ocurre en mitad de arenas movedizas? cuéntame, Monroe, el jugador. Ok, vamos a hacer otra cosa. Voy a jugar cartas hasta que salga la escalera. De acuerdo. De acuerdo, ¿cuántas cartas tienes? Si no puedo salir del pozo, lo lleno. Madre mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 11 cartas y podría decirte en qué posición está cada una, si quieres que vaya tirando. Ve tirando, ¿tienes un dado de 12, has dicho? Tengo 11, tengo un dado de 12, sí. Además, súper bonito. Me he comprado un dado de 12. Pues ve tirándolo. Vale. Y me vas diciendo que te sale. Vale, la escalera sería el séptimo, ¿vale? Un 7. De acuerdo, primer número. Una cuerda. Perfecto, sale una cuerda y dices. ¿Estás en la cuerda? Una linterna. El siguiente minuto y tras este minuto puede volver a intentarlo Alana, ¿vale? Bueno, vuelvo a intentar. He sacado un 16. Vale, espérate. O sea, en cuanto haga esto que has sacado ahora, perdón, espérate. Una linterna. ¿Has dicho que saca? Una linterna. Uh-huh. Perfecto, si no das como se hunde. 1, 2, 3, 4, 5. Un espejo. ¿No das un segundo el frío tacto del cristal mientras desciende? A todo esto estoy usando la referencia de cómo salen para que cuando salga la escalera salga hacia arriba directamente, sí, colocada. Sí, pero vas viendo como el resto va haciendo pum pum. Sí, pero se quedan, según las arenas se mueven. Vale, mi idea es sacarla, que tenga suficiente rozamiento para ayudarme a subir rápidamente. Sí. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya no tengo 9, tengo que cambiar de dados. Espérate, 2, 3, 4. ¿Te quedan 8? ¿9 te quedan ahora mismo? Me quedan 8 cosas. Vale, 8 cosas, tiene un dado de 8. Esto es 2, 3, 4, 5, 6. ¿Otra cuerda? La última cuerda que quedaba. Perfecto. La
No es como si las fuéramos a necesitar para escalar, pero ok. 2, 3, 4, 5, 6. El bote de remos. Royce, esto te sale encima de ti. No estás cómodo. No, no, sale, de la, sale delante. Estoy diciendo que todo salga de delante. Vale, 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 notas cómo el bloque de remo empieza a crujir mientras se empieza a. Voy a intentar primero subir por el bloque. Vale, vale, haces así. Mientras estás subiendo por el bote de remos. Vale, ha pasado otro minuto, ¿vale? No puede bajar muy rápido ese jodido. Sale de repente encima del bote en plan. 26. 26. Tú estás así, bajas y de repente. ¡Te meto en tu barco! Ves un vacío de aire. Y ves a Royce en mitad del bote de remos. No, no, estás. Royce, estás saliendo dentro del bote de remos. En plan. Remando hacia arriba. Se puede ser más bruto ya, remando hacia arriba. El bote en vertical y resultado. ¿Notas cómo en algún lado Alexandra te sonríe? ¿Notas a Alexandra orgullosa de ti en este momento por intentar desafiar la física por ser fuerte? ¿Te quieres a pensar que Alexandra era un genio en realidad aquel día? Nadie podría levantar un bote entero, un barco entero de agua. Ay, los calores. Has tirado de destreza. El DC es bastante simple. ¿De destreza? De destreza para ver si consigues maniobrar y esto mientras se va hundiendo él. ¿Normal? No, yo estoy hasta normal. Haz una tirada de Old Spice para ver si sales en un anuncio. 19 de sobra, haces así. Agarras a Royce de la mano. ¡Tiro de la cuerda! ¡Ayúdame! Arriba, haced una tirada de atletismo los que estéis tirando, en general, para sacar de ahí rápidamente al grupo en lo que se hayan hundido. Venga, atletismo. Que... Puto bote. Mientras sí, el bote pasado, y las cuerdas y el espíritu. Mierda, lo necesitaba. Bueno, no lo necesitaba. Tengo un palo en la mano. Vale, vale. Tú llegas con tu palo, feliz. En plan, ¡ey! ¡Está todo tirando! ¡Palo! ¡Para el suelo! ¡Palo! ¿Todos tiramos, has dicho? Todos tiráis, todos vale. Tiráis. ¿Es Atleti? Sí, Kamala. Lo saca Kamala solo. Vale, seguid, ¿no? El otro, no, espera, que se compensa. Para tener brazos de espagueti, ¿eh? ¿Empezáis a tirar? Y afortunadamente ha venido a Serena a ayudaros, porque si no, no los habéis sacado en menos de un minuto. Serena se ha acordado de lo del palo del timón y ha echado la cuerda, pegado un palo. Claro. Con la ayuda del poder de la tormenta y los palos, sacáis a Royce ya cubiertos en trozos de barro. Eso está bien. Ya, cuando he comentado alguna vez que estaría guay probar en un spa de esos modernos lo de bañarse en barro, ¿no era esto lo que yo no lo recomiendo? Por cierto, no tengo cuerdas ni linternas ni barcas, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué había ¿qué? Ese agujero, no entréis ahí. No pretendíamos, Vindo, no. Podemos dar un rodeo más largo alrededor por el bosque y por la jungla. Sí, creo que sería lo prudente movernos. Okay. Igual un kilómetro hacia adentro, hacia el interior. Gracias a todos por sacarme. Por un momento pensaba que me quedaba sin cartas. Que no lo contaba, pero que no lo contaba. ¿Qué? Yo lo aprecio. Si vas a intentar volver a hacer algo así, igual aparta la del perro. Voy a guardar la carta del perro aparte del resto, sí. De acuerdo. ¿Hay más seres vivos en esas cartas? No, es el único que nos queda. Nabrat 2. Estupendo. This time it's Nabrater. Es el único que, la única carta de ser vivo que nos queda. De acuerdo. Ok. Voy a ir intentando quitarme barro mientras caminamos. Se me ha atascado el gancho. Me ha ensuciado la ropa entera. Me ha ensuciado la armadura, que me la he puesto también. Pero... Uh...
con esto tranquilamente enfadados y enfadados, avanzáis este día y para mayor brevedad al día siguiente tras... A menos que queráis hablar algo por la noche ahora mismo importante. Al día siguiente a la hora del mediodía aproximadamente, tras dar este rodeo, que en vuestro noveno día llegáis a los pies de la montaña, este enorme pico. O sea, cuando paramos a descansar por la noche, estamos relativamente cerca del río. Si habéis ido por el cerca del río, sí, entiendo que habéis, cuando habéis bordeado, os habéis pasado cerca, os habéis podido limpiar y estáis, o sea, en un aspecto considerablemente... Siempre es buena idea tener un sitio de donde sacar agua, cuando no puedes hacer magia para hacer agua mágica. Pues he hecho extra tiempo, aparte de coger agua para la cantimplora, pues para intentar quitarme barro del pelo. ¿Dirías que os habéis conseguido limpiar más o menos decentemente? Aún así, Royce juraría... Durante los próximos días y durante el largo tiempo, podría jurar que de vez en cuando se pone la armadura, notaba como debajo había alguna zona que le picaba. ¿Por qué todas las armaduras acaban molestándome en las pelotas? Esa la has hecho tú solo, Monk. Voy a hacer. He caído. No. Dame un segundo. Yo también voy a descansar de mí en este momento. Un segundo. Okay. Habría que poner eso en la página de éxito crítico. Sí. ¿Por qué a deleite del público le aprietan todas las armaduras? ¿Qué le pasa a las armaduras del mundo con mil huevos? Sí. Ahora mismo no sé dónde dejé la poesía esa que hice, pero... ¡Oh! ¡La poesía! Sí, estaba hablando de eso. La... Voy a buscarla ahora mismo, en este instante voy a buscar la poesía. Favor, espera. Es que como he cambiado el disco duro, tengo las cosas del acceder a él, tarda un poquito y me da mucha pereza meterme a buscar. Sois lo peor, os estaba escuchando todo este rato y ha sido como... Te pasa por no silenciarnos un poquito. Eso es culpa mía. Sí, siempre. Estoy buscando por eso. Calla, que te pongo al mono. Que estamos en una jungla. Te pongo mañana que la cuelgue Mondo. Con un en vez de un bombín que tenga un sombrero de copa. Genital, ¿no? Por genital. ¿Qué? ¿Tengo un genital en la cabeza? No, era oda a no sé qué escrotal. Escrotal, a ver escrotal, pero había genital seguro, no, sí. Seguro que rimabas algo con genital. Era Oda a no sé qué escrotal, pero no me acuerdo. No. Oda no, a no sé no. qué, bla, bla, bla. No la encontraremos jamás y vamos a perder. No la encontraremos jamás. De acuerdo, estáis a los pies de este risco enorme. Luego montaña la que se extiende. Diríais que sus buenos 6 kilómetros de subida hay. Este pico. ¿Ángulo? En esta primera parte no parece muy complejo. La primera parte de la escalada parece más o menos escalable. La parte más superior dirías que está bastante empinada en general. No es algo fácil, pero es algo que se puede hacer. Venga. Vale. Por favor, que alguien me ate. Si no te sientes seguro, átate a mí y yo te llevo. De acuerdo. Para esta parte voy a pediros, por favor, que quien ate haga de tiradas de Sleight of Hands. Vamos a colaborar todos en que todos los nudos sean marineros y mazo de guapos. Vamos a hacerlo como hemos ensayado, ¿vale? No tenemos aquí a Random, que es el experto. Es el que te hace los nudos. ¿Le podemos hablar? Flama. Echamos como una hora y media en asegurarnos que todo está. Lo haces con calma, ¿de acuerdo? Que alguien le haga tiradas de algunos de los nudos también. ¿Habéis fijado los nudos de Caldo? Habla un poco raro, tiene como acento. Habla con acentillo, pero hace unos nudos, extraños. Acojonante. Cuando hablan primordial no suena tan primordial como... Es muy raro. Vale, pues en ese caso, que alguien me vaya diciendo a quién ata y con ventaja esa tirada.
a la hora de hacer el lugo. ¿Qué es? ¿Atarnos de dos en dos o algo así? ¿Cómo lo vayáis, cómo lo queréis hacer? Decídmelo, pero decídmelo. Yo me siento bastante seguro de que si se caen dos personas, aguantar a dos personas, que sean ligeras. Ya tres no creo. Se cae fuera agua y a lana. Se cae fuera agua y a lana y caemos a plomo los tres. Fuck. Tengo literalmente la fuerza de un gigante de fuego. O sea, vamos a ponernos en situación. Lo digo para luego, Mario. Si se me caen, se me caen. ¿Sí? Pero. Sí. Vale. ¿Tiene, tú de, pero por ejemplo, Val y Kamala podrías. Tu posibilidad de tener a gente y de aguantar tienes una capacidad de carga bastante más grande que cualquier persona, lo tengo en cuenta. Vas a sacar un natural cuando hagas esa tirada, seguro, lo sabes, ¿no? Igual no te... Podemos ir, si queréis, Val conmigo y Kamala también. Vale. Y las personas menos fuertes que... O sea, vamos a empajarnos persona con fuerza, persona espagueti. Fragua puede ir con Serena, sí. ¿Vais a ir por parejas entonces, no? Pregunto. Pero que Royce ha dicho que quería tres. O sea, que quería dos. Sí. Royce siempre kinky, ¿de acuerdo? Royce con dos. Las dos personas que menos seguras se sientan, las pueden ir conmigo. De todas maneras, a ver, no quiero... ¿En cómo de fuerte eres, Fragua? Exactamente. Porque no sé yo si a lo mejor estaría... ¿En una escala del 1 al 20? De una escala del 1 al 20. ¿Cómo de fuerte dirías que eres? Fragua es bastante fuerte, ¿no? Si pudiéramos abstraer tu fuerza en un modificador, digamos un más alto. ¿Puedo arreglármelas? ¿Porque queréis echar un pulso? Colega, estamos hablando de subir la montaña. Si Kamala coge mucha carrerilla, puede subirla. A ver, en realidad lo que podría hacer... O sea, puedo ir andando tan tranquila, creo. Creo. Tienes que acabar tu turno en un sitio que no implique tal, ¿vale? Es decir, cuando acabas tu turno dejas de ganar esa cosa, por tanto es como... Tienes que tener puntos de apoyo para seguir subiendo. Puedes intentarlo, desde luego. Son solo 6 kilómetros. Tenemos equipo de escalada. ¿Así? Todo el mundo mirando su mochila. Tenemos la bolsa de herramientas generales de todo tipo que hice en Westroom, en la que específicamente dije que metía varios equipos de escalada. Vale, pues entonces podemos echar para ir poniendo pitones, ir poniendo cuerdas, ir poniendo todo. Puedo ir yo delante. Esto de momento vamos va a tocar caminar hasta que lleguemos a la pared. No va a ser, no va a ser necesario. Sí. Vale. La fuerza de Roy, ¿por los guantes o por un cinturón? Es por un cinturón. Se podría poner Kamala al cinturón, subir corriendo, clavar un pitón y una hostia. Pero sí. ¿Eso es técnicamente posible? Sí. Puedes intentar lo que quieras en Dungeons & Dragons, el juego de rol. Hostia, además. Quiero que intentéis esto. Haz una vez en la montaña, provoca un derrumbamiento. No, o sea, le ponemos el cinturón a Kamala. Kamala, si está quieta, puede correr como 200 metros de un turno. Los corre en vertical. Y se agarra arriba. Pone el pitón, pone la cuerda y en tres de esas llegamos. Si queréis hacer eso, yo no soy quien para impediroslo. De momento vamos a ir andando y ya veremos cuando lleguemos. Vale. Si no, le ponemos un escudo. Pregunta, entonces, ¿vais a hacer atar a gente con cuerdas? Porque si vais a atar a gente con cuerdas, necesito que me digáis. El primer tramo es. Esto es como le veréis que el primer tramo vas andando. Sí. Sí, el primer tramo es un camino normal. No hay normal. Nieve, no hay fango, no hay... No, el primer par de kilómetros es prácticamente un camino empinado, pero es un camino en el que vais subiendo, es todo de tierra y piedra. Ya, y vais subiendo. Lo que viene siendo una montaña. Sí, lo que viene siendo una montaña bastante normal, sí. Vamos a hacer lo primero. Una montaña, no tengo ni idea. Creo. Llegando a cierto punto, es que está empezando a volverse más empinado hasta el punto en que es casi una pared. Sepáis que el espíritu de mi padre está ahora mismo, que está vivo, ¿eh? Pero... Ahora mismo juzgando fuerte. El espíritu de mi padre que está vivo nos está mirando a todos. Desde el cielo. Estoy súper convencida de que mi padre está vivo, pero si hubiera muerto. No tenéis de montaña. Venga, vamos. A ti te trae recuerdos todo esto, Lana. Te trae recuerdos de cuando has estado con tu padre, de montañas, de prados. Esto es extrañamente familiar en un sentido muy raro y
nuevo para ti, porque lo estás haciendo con gente que casi consideras tu otra familia a día de hoy. En un sentido, menos, más o menos. Pero dirías que es casi nostálgico mientras empiezas a trepar y empiezas a preparar el equipo de escalada por primera vez. Es casi traer recuerdos de... Estoy acostumbrada a hacer esto sola. Y sin gente que dependa de mí, pero... Bueno, si te sirve de algo, no puedes hacer magia, así que no dependemos de ti en absoluto. Eres tan inútil como cualquiera. Precisamente porque no puedo hacer magia, no puedo ayudaros si pasa algo. Si me caigo yo sola, ¿qué más da? No se cae nadie. Hoy. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué vais a hacer? Kamala. Pues a los pies de la pared. Subir. ¿Cómo lo ves? Hombre, lo puedo intentar, pero... Vamos a ir juntos, nos atamos el uno al otro y... ¿O te sientes más segura yendo suelta? No, prefiero ir con alguien. ¿Cómo de difícil, ¿vale?, es esta pared? O sea, estamos ya en la que sería la pared para sí, llegar arriba. Sí, cuando empieza la ascensión en sí de la pared vertical para subir. Es una no es pared vertical puramente, evidentemente, pero no es un descenso, es un ascenso. Inclinación de 80 grados, entre 75 y 80 es bastante, pero no es completamente vertical, no es una subida vertical completamente que hacer para subir. Mi idea es... ¿Se podría subir escalando? Sí. Es escalable. Mi idea es que vayamos Kamala y yo ayudándonos el uno al otro y colocando lo que haga falta del equipo de escalada para que el resto solamente tengan que poner cuerdas y tirar. Vale, ¿te acuerdo cuántos pies de cuerdas tenéis? ¿Cuántos pitones tenéis? ¿Cuánto tiene un equipo de escalada? El equipo de escalada que viene... como de sobra para tener. Me gasté 200. Sí, de acuerdo, vale. Eso, pero no sé. Pero estoy preguntando de cara. ¿Hiciste previsión de escalarse 4 kilómetros de montaña? Es lo que pregunto. No, específicamente no. Es decir, ¿dirías que a lo mejor habías preparado 20 pitones? Pero 30, 50, 10. Diría que intentaría... No se pueden ir quitando. Dividir los que tenemos. Si vais a tener que quitarlos... Para tal, es decir, vais a tener que hacer una... Si, estoy preguntando si consideras que Royce preparó suficiente material como para hacer una escalada de 4 kilómetros sin ningún tipo de... Es que de, en mi cabeza... Tener que mover piezas y volver a ponerlas para arriba. Es lo que dice Toñi, en mi cabeza el equipo lo va reutilizando a medida que subes. De acuerdo, pero lo que estoy preguntando es de cara a vais a reutilizar... No creo que hubiera... Que hubiera preparado 5 kilómetros de pitones. Por eso digo, en ese caso. Lo que creo es que o bien los racionaría, los separaría más de forma que me llegasen, o bien cuando los tengamos montados, bajo yo y voy detrás. Vale, lo que estoy diciendo es que lo lógico sería lo segundo. Lo que estoy diciendo es que, como evidentemente no habéis preparado una eventualidad de este tipo, correcto, Royce va a tener que hacer más tiradas de atletismo para bajar, vale, quitar los pitones y volver a ponerlos, a menos que lo quiera hacer alguien del grupo que vaya cerrando filas. Nombres, puedo, evidentemente. Que lo haga el último. De acuerdo. El último tiene más fácil escalar. Lo estoy diciendo porque me tenéis que decir un orden. Vale. Y la persona que vaya a ser última, si lo va a quitar, tiene que hacer las tiradas. Vale. Solo por establecer. Vale, yo no voy ni el primero ni el último. Val va a peso muerto. Val va a hacer así. Llévame. Es que si hay que hacer tiradas de atletismo o de fuerza, yo tampoco debería ser. Yo estoy dando por sentado que Kamala puede utilizar su agilidad para escalar. Sí. Su extrema agilidad tabaxi. Es posible, es factible. El resto... Sí que tener una cuerda, pero no pues, sé cuánto mide. Pero tenemos que tener cuerda de sobra, de verdad. Cuerda, por cuerda no es. No puede ser. Vale. Okay. Entonces vamos a poner en medio a Val y Serena. Y luego arriba Kamala y yo, y abajo Fragua y Ala. De acuerdo. ¿Quiénes vais atados entre sí? Pues eso es importante para todo esto. Si lo vamos a hacer con los pitones, todos, ¿no? Todos vais atados entre sí, entre vosotros, ¿de acuerdo? No deberíamos ir los seis atados, deberíamos ir, si queréis, tres. Pues vamos tres, vale, y pues tres. Tres y tres. De acuerdo. ¿Qué tres, por favor? Royce, Kamala, Val. De acuerdo, Royce, Kamala, Val, es un grupo, de acuerdo. Serena, Fragua y Alana, otro. De acuerdo.
que al quien vaya a hacer los nudos de estos dos, de estos seis nudos, que me los vaya diciendo para cada cual. Y lo haga en ventaja porque habéis, os habéis tomado horas en prepararlo. Nos hagan entre Royce y Serena, que son quienes más saben. Yo ni puta idea. Se me dan mucho mejor las los cálculos y todas esas mierdas. Yo, se me yo tengo Slate of Hand. Yo también. Se me dan bien los nudos. ¿Estáis en grupos separados? ¿Queréis tirar vosotras por separado para cada para vuestro grupo? ¿Se os parece bien? Serena está teniendo flashbacks de guerra con hacer nudos. La sirena de Kill Bill. Kamal y Serena, tres tiradas de Slate of Hand en ventaja. En ventaja. Okay. Vale. Venga, vamos. Venga. Tenemos arneses, según dice la descripción. E ir diciéndome, sí. Y ir diciéndome los nombres de quién estáis tirando, vale. De por quién estáis tirando. Pues quien vaya primero en el nuestro, supongo que es Alana. Y Fragua no está exhausto ahora mismo, ¿vale? Así yo la última. Que... Pues, no, vale, no pues ese es Fragua y yo voy en medio. Vale, yo el primero vale. Sería entonces para Royce. Royce, 27, de acuerdo. El 12 de... Fragua. 12 Fragua, Fragua 20 Kamala. Fragua. Vale. Que termine ella no. Y ahora tiro yo. Vale, quien sea, pero que me diga. ¿Y ese para Val? 28, y 28 Val. Vale, a Val le ato muy bien, en plan. Sí. Está como envuelto en regalo. Vale, Val durmiendo la siesta de lo bien que la han atado ahí. Joder. Estoy tirando, luego me avisáis. Para Serena. Esto es el trauma que tengo. Sí, sí. Esto no. Es como con el parque de atracciones. Eso es como el parque de atracciones cuando te montan en la montaña rusa y haces todos los check-in. Y a Lana. Alana 20. De acuerdo. Y entiendo que el primer grupo va trepando. Va primero Royce. Seguido de Val. Seguido de Kamala. Val. Kamala, Val. Kamala, Val, el último de vuestro grupo, ¿de acuerdo? Sí. Pero ¿quién tiene que quitar los pitones para volver a poner? Alana, entiendo que alguien del segundo grupo. De acuerdo. Vale. Segundo grupo va primero Fragua, entiendo. Sí. Fragua, Serena y Alana. Vale. No hay ninguna forma de que esto nos vaya a salir esta mal. Esta puta selva va a acabar conmigo, tío. Baño. Ahora vengo. Empezada, mientras tanto, Royce y Kamala Val, haced Royce y Val. Royce y Kamala, tiradas de atletismo. Val en ventaja porque está siendo bastante ayudado por. Vale. Por los dos que tienen algo de musculatura. Voy a usar el orbe. Dame fuerzas, orbe. Venga. 27. Empecéis a trepar bastante bien, Val. Si es que Rubén sigue entre nosotros. Ey. Sí, sí. Ah, muy bien. Empecéis a trepar y veis bastante bien. Voy a decir que cubrís el primer kilómetro sin demasiado problema. Habiendo colocado los pitones, con lo cual el segundo grupo lo tiene más fácil. Para este primer kilómetro, voy a decir que hagáis una tirada el grupo 2. Mientras el grupo. Mientras que tú, Alana, tienes que hacer también una tirada de atletismo extra para ir arrancando los pitones. Pues hago una en ventaja y la primera es la mía y la segunda es la de los. Y en el caso de vosotros, quien va tercero. Miento, Alana, tu tirada de atletismo es en ventaja porque. No te estarían ayudando realmente a tirar de ti, creo. O sea. Alana va, Serena va segunda y no puede tirar, no puede hacer fuerza para ayudar en ningún punto. Con lo cual, dos tiradas de atletismo. Vale, un 7 para escalar y un 9 para sacar pitones. A Fragua. Atletismo, ¿verdad? Atletismo. Porque no puedo usar acrobacias, ¿verdad? ¿Quieres usar acrobacias escalando atado a dos personas? Yo no me opongo. Siento más confiado con las acrobacias, pero vamos a ceñirnos al grupo. Atletismo Alejo. Normal. Sí, Fragua da una voltereta y el grupo hace con la cuerda. ¡Wii! Sí. Me vale. De acuerdo. Va a depender un poco esta parte de Serena, con lo cual vamos a esperar un momento a que venga. Mientras estáis nada tensos.
No pasa nada. Yo creo que esto irá bien. Pregunta Rubén varias cosas. Pregunta que por qué Royce baja a 33 puntos de vida de vez en cuando en D&D Beyond. No lo sé. Cuando hago descansos largos ocurre. Tengo que revisar mi ficha. Y pregunta que no sé, se ha ido al pie de la montaña. Porque se ha tenido que ir. Y que si ha pasado algo. Hemos discutido media hora respecto a cómo escalar una montaña. Y lo estamos haciendo incorrectamente, pero bueno. Lo estamos haciendo regular. Angu está ligeramente trigueada realmente. Está trigueada. No. Sí. Así que estamos ahí viene la escaladora. La Toñi, qué guapa. Sí, se está preparado. Sí, por cierto, Angu y Toñi estáis muy guapas. Sí, realmente guapas. What? Que eres muy guapa. Oy. Que... Oy. Y que tienes atletismo. Saca bien. Y saca bien porque Alana no parece. No parece por nada. Son hot. Empecéis a subir. Cuesta. Subís este tramo. Pero. Alana. No solo no consigues sacar todos los pitones, perdiendo. De hecho, un tercio de todos los pitones clavados no los sacas. ¿Por qué los habéis clavado tan fuerte? Porque tengo fuerza de gigante de fuego, literal. ¿Qué quieres que te diga? ¿Veis cómo el eco retumba mientras estáis subiendo? Miráis durante un segundo abajo y veis la altura a la que estáis ya. Ah, no, mira abajo. Mundial. Val no mira abajo, no, mira no hacia arriba, muy feliz. No, el objetivo está allá arriba. Y Alana, arriba. Además de esto, empiezas a estar cansada, de verdad. Empiezas a notarte muy cansada. Tienes un punto de exhaustión a la hora de seguir subiendo esta... Yeah. Es así. Y llegáis hasta este punto donde Royce ve que llegáis cansados, pero... Es el momento de subir otro tramo. Otro de los... ¿Qué tal vamos, gente? Kilómetros. Esta zona es ligeramente más empinada. ¿Todo bien por ahí? Vamos tirando. ¿Sabéis lo que va muy bien en estas cosas? Las canciones. ¿Cantamos algo? ¿Alguien sabe alguna canción de escalar? La agua se tira. ¿Qué le harías un marinero borracho? ¿Y tú qué le harías un marinero borracho? Podemos cantar canciones de marineros. De acuerdo, volver a tirar atletismo. Vale en ventaja porque está súper bien atado y súper seguro y... No sé, magia. Magia de atar. 26. Dios, esa primera tirada me está matando. Literalmente. Bien, empezáis a subir otro kilómetro después de esfuerzo. Llegáis hasta el final y habéis dejado preparado este lado con menos pitones disponibles para subir este otro tramo en esta zona. ¡Habéis hecho lo mismo a la vez! Ha sido súper adorable. Increíble. Perfecto. Hay que ir a juego 100%. Haced una tirada de atletismo a Lana en desventaja. No puede tirar normal, ¿no? Es súper adorable. ¿No? ¡Cachi! Y otra de atletismo para recoger, normal para recogerlo. Desventaja para recoger los pitones, perdón. Porque estás... ¡Oh! Menos mal, Alan es la mejor del universo. Y los pitones y de cojones uno de los de abajo. Da igual, ya ha puesto. Toñi ya ha puesto los. Toda tirada es en desventaja, lo siento. Pero... No vale. Se inventa un pitón. El típico doble crítico en desventaja, ¿sabes? No big deal. ¿Qué decías, ¿vale? Mario? Que necesito que Serena y Alan, Serena y Frago me hagan también las tiradas de atletismo para seguir escalando. Los todos críticos. ¿Qué tal los pitones? Sí, que sí, yo he sacado lo mismo. Lo siento. Me he inspirado en eso. No, me temo que es increíble ver a la... ¡Oh! ¿Os lo dais? Yo creo que sí.
sí, ¿eh? En ¿veis? Esta parte... Las canciones funcionan, hay que cantar. A ver, ¿ves? Alana quitando todos los pitones. Pero además cansada, sudando, enfadada y la veis escalar en plan. Me cago en los clavos de Bajamú. El típico. El típico angry climbing. Tus putos pitones. Ya verás. Llegáis a esta parte en la que tenéis una pequeña repisa natural en la cual podéis descansar unos minutos mientras el grupo primero vuelve a intentar escalar el tercer de los cuatro kilómetros. ¿Qué tal vamos ahora? ¿Todos bien? ¿Vamos tirando? ¡Hey, ho! ¡Echar el agua fresquita! ¡Hey, ho! ¡Echar el agua fresquita! Habéis visto que va bien esto de cantar, ¿no? ¿Qué os parece si específicamente los bardos cantaseis de alguna forma que fuese particularmente bella para animar al resto a que en un momento dado que pueda haber un accidente así un poco inspiradora se sientan mejor y puedan evitar dicho accidente? ¿Qué opináis? Sí, ¿verdad? Estaría guay si no tuviese dudas sobre eso, se contase mágicamente para algo, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, exacto. Mi sentido divino no aparece haber activado absolutamente nada. Igual una cancioncita. Se te ha acordado un montón ahí. Que mi sentido divino no ha parecido activar nada. Igual vuestras canciones tampoco. A la nada miedo cuando escala. Es una cosa seria, Fragua. Me da miedo a ti. A mí todas las cosas que hace Alana enfadada me dan otra cosa que no son miedo, pero vale. De acuerdo, grupo 1, vais a subir otra vez a su kilómetro. ¿Queréis probar respiración bárdica? ¿Respiración bárdica? ¿Te he tenido respiración bárdica? Yo también. Estás con la lengua de un bardo metida en la boca. Son los que hacen yo. Literalmente. Pero, o sea, ¿tienes que arrancar primero o como? Aún así, Val tiene que inspirar. Da igual, o sea, puede decir que como tenéis a los bardos separados, podéis inspirar para esta parte a alguien de vuestro grupo. Si queréis intentar la inspiración, no a en general. A ver, en principio podría inspirar a los dos que van conmigo, pero. Si quieres hacer eso, no hay problema. O sea, no podemos. Lo que me digáis vosotros. Nosotros vamos bien. Vale, yo lo comentaba por si a alguien le apetece activar por ahí. O sea, yo no le he usado por si acaso contaba como magia. El único motivo por el que no lo he usado. No es que lo haya estado pensando literalmente los 8 días que llevamos de viaje. Como veáis, se lo digo que... Sí. Alana va cansada, ¿vas cansada? Alana va cansada. Sí, sí, un poco sí, pero hay que hacerlo. Vamos para adelante. Ánimo, seguid cantando, cantad. La canción del marinero que ha dicho Serena ha funcionado. Sigamos haciendo eso. ¿Con mágico resultado? En tu mano lo dejo, Serena, de momento no se me viene. No me lo dejes en mi mano. Yo lo decía por si era una cuestión de... De que nos estuvieses acordando, pero no te voy a decir ni que sí ni que no, porque igual lo haces y traemos aquí el Feywild y la liamos más tremenda todavía. Pero si estoy se nos cae a Lana. No poder usar magia. Me pican las manos de no usar magia. Te prometo que en cuanto llegue arriba te voy a inspirar hasta para que cagues, Royce. Pero no, que no es por mí, yo voy bien, me estás viendo como subo. Y eso es canon. Me estás viendo como subo, que no es por mí de verdad. Que me da miedo que se le caiga a Lana. ¿Vas a cagar tan fuerte o vas a hacer arena movediza ahí arriba? Voy a cagar como un gigante de fuego. Perfecto. No uno cuando hagas eso. Claro, pero eso es de fuego. Decís todo esto y resuena con el eco de Sara. Sí, todo el valle. Todo el valle están estirando los torres. Espero que me paguen por el entretenimiento, pero con dinero. Bueno, pues vamos a acabar. Sigo para arriba. Hacen una tirada de atletismo los del primer grupo con Vale en ventaja. Sí, tiene que empezar a salir en Vale en algún momento. Calla. 17. Bueno. ¿Cómo es el 3? Hay un momento en que Val, en este punto, está subiendo y está cansado. Hace así y cede y tenéis que hacer una tirada de atletismo los otros dos para mantener. That's cool. 22. 22 y es suficiente por poco, pero Val no pesa mucho, aguantáis ahí
Y Val, tienes un punto de exhaustión mientras llegáis a este punto de la subida. No me gusta la montaña. Te he cansado. Llegado a este punto, veis que estáis prácticamente esperándolo a la otra parte del grupo, agarrados prácticamente en vertical con esta parte final, en la que intuís que al final del todo arriba, en el risco en sí, hay lo que parece ser una especie de explanada pequeña en la propia montaña. Pero en esta parte en la que estáis ahora mismo es prácticamente descenso vertical, 95 grados, 89 grados, 90. ¿Pero dirías que los que hemos tenido éxito podemos esperar guaymente? En plan, agarrados de una mano. Sí, estáis bien. Vale. Guaymente, sí, podrías decir que... En esta zona, Val está muy cansado, pero podéis esperar de forma más... Val está abrazando a la montaña y el resto está en plan Spiderman. Se uno con la montaña. Vamos para arriba, chaval. Se uno con la montaña. Venga, vale. Fama. Grupo 2. Ok. Atletismo, ¿no? Atletismo con Alana en desventaja. Uff. Que a mí se me acababa de quitar los exhaustos. Bueno, 18. Haced los tres una tirada de salvación de constitución. Yeah. ¿En desventaja? No. No, normal. Creo que no, creo que exhaustion no te afecta para eso. 22, 23, 22. Estoy siendo... No quiero seguir aquí, no quiero morir. Tengo brazos de espagueti, pero aguanto que te cagas. Estáis así, vais a ceder. Mira, sacáis fuerza de donde no podéis y subís un poco más, volvéis a agarraros. Estáis agotados y llegáis a esta última zona en la que estáis agarrados por los pelos. Espera, espera, que voy a tirar los pitones. Tú quedarías un marinero borracho. Tira los pitones. Cuando amanezme. Tirada de atletismo en desventaja para los pitones. Hey. Ha recuperado todos los pitones también de esta parte. Hey, ho. Pero llegáis agotados. Veis a los dos jugando cansados, agotados, pero llegáis hasta... Tenéis dos, tres, otro punto de desahucio. Okay. Acabo de quitármelo. ¿El segundo que implicaba? Lo estáis haciendo bien. Miento. En esta cosa, Fragua no tiene problemas de puntos de desahucio. Vale. El segundo que implicaba para mí. El segundo es desventaja en características y velocidad a la mitad. O sea, es lo mismo, pero además de eso sumas velocidad a mitad, con lo cual vais a ir más lento en esta última parte. Vale. ¿Todo el mundo bien? ¿Deberíamos intercambiar a alguien? Estamos a tiempo. ¿Se puede hacer eso en medio de una montaña? Sí, mientras estamos aquí descansando podemos cambiar los nudos. Espera, ¿no estamos en como una esplanada? No, en esta parte no estáis en una esplanada, estáis en una zona vertical. Estáis agarrados en vertical, hablando un momento antes de seguir la última parte. Vale. Hay lo suficiente resto. Notáis además que algunos de estos salidos, lo que estáis agarrados, no parecen naturales y que probablemente se hayan usado en el pasado. ¿A qué altura estamos más o menos? ¿A qué distancia de la parte? Os queda un kilómetro de subida. Todavía, vale. Estáis aproximadamente, diríais que a unos... Cuando miráis hacia abajo, veis los 5 kilómetros de caída. El objetivo está arriba. Tú me entiendes, en el sentido de estáis a una altura de 5 kilómetros del suelo, estáis así, no es una caída de 5 kilómetros, probablemente solo caigáis 2 o 3 kilómetros, tampoco veo una mortalidad ahí. O sea, esta parte es así. Una vez que llegas a velocidad terminal ya te da absolutamente igual. Claro, sí, son 20 dados de 20, ¿no? A partir de ahí no hay problema. No pasa nada. Te conviertes en un pez y ya está. No, son 20 dados de 10, perdón, invento yo. Venga. Sí. Sí. Bueno, grupo 1. Última subida. Esto va a ir mal. Royce. Tengo un mal presentimiento. Kamala. Y cantando. Y Val, tiradas normal de atletismo porque ya estás cansado. 27. ¡Marinero borracho! 6. No tiene mucho más pulmones el pobre. Vale, ¿y cuánto ha dicho Royce? 27. No, hay un momento en que notáis que Val vuelve a caer a peso. Royce, Kamala hace toda la tirada de atletismo mientras
notéis como Val está muy cansado, muy, muy, muy cansado. 20. Es suficiente para mantenerlo y empiezas a subir. Lo siento. Te quiero mucho, hijo, pero me cago en la puta. No sé. Pon de tu parte. Yo también soy más de playa. Haces así, notas el final del risco y en este punto ves algo que te llama la atención cuando levantas la cabeza. Le toca al segundo grupo. ¡Fuck you! Grupo 2. Adiós. Tiradas de atletismo. Recordad que os quise. En desventaja a Lana y Serena. Esto va a ir. Oye, Alana. Bien. Joder, Alana. Tira. Fragua, haz una tirada de atletismo para ver si aguantas a dos personas que caen a plomo a la vez. ¿Cómo que 11 caen a plomo? ¿11 caen a plomo? Haces en el sentido de que os desplomáis hacia abajo y durante un segundo hay un tirón. Eso hace plom. En el momento que haces así. ¡Ay, señor! Está triggeradísima de verdad, Angu. Pero va a tener que vivir con ello en Dungeons and Dragons el juego. La próxima vez, mirad un par de pelos que no te puedes escalar, es igual. No sabes nada de violines ni de escalar. Son las palabras más duras que jamás me haya dicho nadie. Haced los tres una tirada de salvación de constitución. Vale. Por favor. Ay, les veo caerse. Tú ves. Joder. Igual, ya han tirado. Tiráis y oís, vosotros lo veis, estáis subiendo y veis cómo os desplomáis y voy a hacer una tirada para ver si aguantan los pitones aguantan. Tengan en cuenta que están bien puestos de cojones. Sí. El DC no es muy alto, de hecho. Ay, el DC es un 10, voy a tirarlo para que veáis. No, vais a caerse. R, uno de pente. No puede ser, adiós. Haced los tres una tirada de salvación de destreza para intentar agarraros a donde podáis mientras caéis en descenso y notéis como la cuerda se parte. ¿Esta es normal? ¿Hemos quedado? ¿O era, la mía es en desventaja porque...? Es una tirada de salvación, no os afecta. No os afecta todavía. ¿Vale? Hasta tres de exhaustión, no. ¿La mía de constitución ayuda para algo? Sí, para que te arrastren igual al final, porque no es suficiente cuando dos más. Adiós. Caen. Adiós. ¿A qué distancia están? A bastante distancia, porque entiendo que estáis dando bastante distancia mientras subís para montar toda la cuerda para que podáis. Hombre, no, pero si nos van subiendo, nos pueden. Pero bueno. ¿Cuánto? Pero es una distancia, o sea, no es una mucha, pero es en plan. Yo quiero decir, si ellos clavan dos o tres pitones. Sí. Y tiene más espacio suficiente, nosotros podemos seguir. Sí, claro, sí, claro, por eso digo, no es demasiado, pero estáis cayendo y hay una distancia, diría que unos 30 metros de diferencia entre vosotros. Si el otro grupo sería razonable, diría yo, en el momento que caéis. Uh-huh. ¿En pies cuánto es eso? Pues bastante. Unos 90 pies. 30 metros son 100 pies. Vale, nada. ¿Puedo usar Rally? ¿Qué es eso? Es una reacción. Es una bonus action. Entonces no. Voy a decir que en este caso solo reacciones, ¿queréis usar alguna? Dicho esto, en este punto, Serena, tú te agarras a algo y te agarras, haz una tirada de atletismo para ver si consigues milagrosamente, en desventaja, aguantar y mantener a dos personas mientras... ¡Venga, brazos espagueti! ¡Venga, brazos espagueti! ¡Vais para abajo! ¡Venga, brazos espagueti! Preparad caída de pluma, que vais para abajo. Yo tengo proficiencia en acrobacias, por si vale para algo. Me has dicho ¿puedes intentarlo? En el siguiente, espera. Así, atletismo en desventaja. Vale. A ver. A mí es que me está llamando la atención lo de arriba, entonces no veo. No me dan ni para decirlo. Voy a tirar daño de caída. Una mierda, cállate. ¿Nos vamos a caer a full? No es a full completo, vais a caer unos 300 metros de caída. No es a full, pero es
300 pies, 300 metros. Pies son cerca de 1000 pies, con lo cual voy a tener que tirar el daño completo. ¿Cerca de 1000 metros estás diciendo? No, cerca de 300 metros hasta que caéis en una zona donde creéis que podéis volver a intentar agarraros a algún lado antes de... Estoy con Serena, ¿no? Con sí, Alana. Con Alana, sí. Le grito, ¡Alana, puedo arreglarlo! ¡Alana! Yo también. ¡Haced lo que queráis! ¡No! Pasión agresiva en el aire. ¡Vosotros veréis! ¡A mí que me cuentas! ¡Tú sabrás lo que haces! ¡Luego no te quejes! Yo no tengo nada. Voy a hacer Feather Fall en los tres. Vale, Feather Fall es un hechizo de... Es una reacción. ¿De qué nivel? Uno. Sí. Uno. Feather Fall, pero a nivel... ¿Para tres personas? En la descripción pone... Hasta puedes seis. Elegir hasta cinco criaturas que estén cayendo en tu rango. De acuerdo. En ese caso, Serena... Vale, Serena, apúntate. Notas, veis durante un segundo cómo alrededor de Serena aparece lo que parece ser una jungla extraña. ¡Magia! Seguís cayendo y os frenáis. Serena, apuntaos los tres un punto de exhaustio. Y Serena se apunta otro más. ¿Qué tres puntos que son? ¡Tres puntos! Se empezará a morirte ya. Y eso, Serena tiene también tres puntos de exhaustión ahora. Ahora sí tienes desventaja en tiras de ataque y de salvación. Tenía uno y ahora tengo dos más. Sí. Vale. Uno por el descenso y el agotamiento y otro por la... Fragua está más o menos bien en este momento en que os agarráis. En una zona inferior mientras habéis rebotado y caído varias veces, pero no habéis sufrido daño gracias a... Os agarráis tranquilamente y volvéis a intentar subir gracias al... Hasta el punto en el que estabais, sin demasiado problema, gracias a... Al Feather Fall, que os impide caer, pero estáis muy, muy, muy cansados. Os quedan 400 de subida. Y no veis a nadie del grupo de arriba. Yo me voy a quitar la cuerda. Para en caso de que vuelva a pasar, que por lo menos si Framo puede coger a Serena o tal, y que no seamos tres. De acuerdo. Haced una tirada de atletismo en desventaja para la última parte. Espérate, o sea, si vemos que están así, haríamos algo. No, vosotros no lo habéis visto. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Bueno, vale. Esto cuando ha sucedido, ¿verdad? Entonces no habéis llegado vosotros arriba, habéis visto esto. Podéis bajar si queréis. Tiene sentido. ¿Pero qué he visto arriba? No, arriba no. O sea, es antes de que lleguéis arriba del todo. Esto vale. Esto estás haciendo antes. Si no, si por arriba del todo no podríais... Vale. Kamala, ¿tienes a mal? Es complicado. Sí. Me voy a desatar. Y voy. Haz una tirada de atletismo para volver a bajar. Voy a bajar. Voy a inspirar a Royce. Gracias. Okay. 13. Un 2 natural. ¿Tienes inspiración si quieres usarla? Voy a usarla, sí. Es un dado de 10. Sí. 18 en total. 18 en total es suficiente para bajar hasta la altura donde están. Ellos que están subiendo todavía. Serena, ¿qué tal vais? Ha habido un susto, pero estamos enteros. Vale. ¿Me puedes atar, por favor? ¿Tenemos más cuerda? He traído una cuerda. Vale. Atame el grupo, anda. La agarro contra la pared para que me pueda. Para que tenga las manos libres y me pueda. ¡No veo! ¿Te acuerdas? Haz una tirada en desventaja de Sleight of Hand para atar a Royce. Y Alana, entiendo que va suelta entonces. Es que somos demasiados. ¡Venga ya! ¡Hostia puta! ¿En serio? Están saliendo todos. Ya lo tenemos. Está perfectamente atado. Está clavado. Vamos para arriba. Hostia. Alana, ¿vas bien? No. Venga, átate también. Venga, qué cojones. Os lleva a todos. Alana, haz una tirada de Sleight of Hand en desventaja para mientras te atas la cuerda. Puta madre, esto va a agarrar que no veas. Esto va a ir. ¡Hala! Vale. ¡11! Esto va a agarrar perfe. 11, de acuerdo. ¿Algo más que queráis hacer? O sea, mientras. No, habrá que tirar para subir, ¿no? Vale, tira del resto del disco. ¿Dónde vas? Serena en desventaja. 24. Ya.
¡Toma! Mejor que... ¿De acuerdo? Fuera está ya... No, se le escapa un trozo de piedra. Fuera, Serena y Royce, haced una tirada de atletismo. En desventaja en el caso de Serena, para intentar... ¡14! ¡14 y 18! ¡Y aún así! Y cuando a Royce prácticamente le fallan las fuerzas, está ahí Serena para aguantarlo justo para que el resto del grupo se vuelva a agarrar. Por favor, que termine esta parte ya, por favor. Por favor. Vamos arriba. Alana, tienes otro punto de exhaustión. Vale. No puede ser. ¿Qué significa cuatro puntos de...? Con cuatro, tus puntos de vida son la mitad. Vale. Tienes como la cara en blanca. En plan, tu punto de vida máximo son la mitad. Con vale. El siguiente, la velocidad es cero. Vale. Pero afortunadamente, muy por los pelos, llegáis hasta la cima. Y cuando vais a terminar de subir, veis como una mano os agarra y os ayuda a subir. ¿Ahora? Y veis, ahora. Y veis al grupo de los Orroyen. Really? Mira desde arriba de la torre, de la montaña. Joder, gracias. Dos preguntas, ¿cómo habéis subido aquí? Con magia. Da. Yo estoy estirada en el suelo. Yo también. Os miran con una mirada entre asombrados y riéndose un poco, en plan... Como están agotados, pero no es una risa en plan de reírse de vosotros, sino como un... Joder, yo también he pasado por esta puta mierda en el pasado. Ajá. Es en ese sentido. No están en un estilo denigratorio de ninguna forma. Están bastante impresionados. Están como... Voy a dar... ¿Habéis? Darle tres palmadas en el hombro a Lana. Y me levanto, que los demás parece que están un poco peor. ¿Ves como el líder de este grupo, este elfo de pelo negro en rastas que hay por la espalda con un ojo que le falta, se acerca? ¿Habéis pasado la prueba? Sí. Veo que entendéis ahora cómo funciona esta selva y lo peligrosa que es. El plano salvaje, ¿no? Creemos que eso, todo tipo de magia en la tierra, ayuda a mantener todo esto así. Y esto es lo que mantenemos y honramos. Estamos orgullosos de llamaros amigos de los Orroyen. ¿El lugar que buscamos está aquí o al otro lado? Está aquí, pero... ¿Veis cómo el sol está empezando a ponerse? Está empezando a caer. Mañana por la mañana sería el momento adecuado. Quizás necesitáis un descanso. Y el martes que viene, ¿no? Te va mejor porque tengo colegas que tienen que descansar bastante, bastante. Digo, quiero estoy decir, bastante esta, seguro esta de explanada que... parece cómoda. Plantamos aquí las tiendas de campaña. Chileamos, tenemos al fin del mundo. Tenemos ungüentos sanadores que se ocuparán de vuestros problemas. Son tradicionales para cuando alguien supera esta prueba. Con lo cual, mañana probablemente os levantéis con las fuerzas renovadas. Muy fuerte. Sin embargo, aquí hay alguien. Los bardos parece que están borrachísimos. Sí. Ya, en plan, tengo Kamala y Royce atendiendo a los señores. Fragua por ahí de chill, sí. Y los demás en plan. A ver, estáis, si me muero. Estáis agotados, estáis tirados. Y aún así veis, mientras el sol empieza a ponerse, veis cómo baña con la luz toda la jungla desde aquí arriba y veis esta extensión de terreno hasta donde alcanza vuestra vista de verdes, amarillos, rojos, brillantes, animales en la lejanía, ruidos de la jungla. Veis cómo... ¡Súper bonito! ¡Pobre madre! El sol se baja, cae la noche, es una mierda todo. Empieza a llover. La voz omnisciente en el cielo. ¡Calla la puta boca! Cuando estás jugando a un videojuego y no puedes hacer un final narrado porque quieres acabar la escena. El cielo... los Orroyen,
Y entonces, sí, amigo. El legendario. No. Es Kim Katsin. ¿La pregunta? ¿Qué? ¿Qué tenía que responder? ¿Veis cómo empiezan a preparar un ungüento si os empiezan a dar bebidas amargas que os empiezan a recuperar al rato y a recuperar vuestras fuerzas? Estoy orgulloso, menos amigos. A uno de vosotros. ¿Veis cómo está una elfa que estaba... que Royce reconoció, tenía varios piercings por toda la boca, estaba muy musculada, se acerca hasta Royce. Se acerca hasta Royce con una sonrisa enorme. Aparta a Royce de un empujón y se acerca a Val. Ok. Ha sido duro, ¿eh? Pues a ti aún te espera algo más. Dame la mano. No me jodas. ¿Tienes contigo la piel? ¡Damn! Sí. Se reconocen entre sí, colegas. ¿Sí? Se ven a través del velo. Se ven a través del velo. ¿Ves en ese momento como dice? Bien, es el momento de que realices la robación. Primero, los secretos de... Pero primero voy a mostrarte lo que te has ganado por derecho. El hechizo. Del armario ropero. Y veis cómo a delante de donde están ellos dos empieza casi a deshilacharse el aire en sí y a abrirse mano, un portal. Siéntela. Entráis dentro y tu mente se llena de conocimiento al instante de ese hechizo. En cuanto los veo desaparecer, digo: Ropardur. Oyes a todos los otros elfos diciendo por lo bajo: ¿Por qué no estoy borracha? ¿Qué cojones? Entras en este sitio y ves un enorme cubo. Es una enorme sala de unos 100 pies de largo por 100 pies de ancho por 100 pies de profundidad. Un cubo perfecto. Esto es... Estás en el velo. El plano de la ropación. Plano. Tienes un plano. La ropa. Es el plano al que van las cosas que están dentro. Está lleno de calcetines desparejados. Eso es una cosa re... Y de calcetines que desaparecen. En este sitio... Puedes proteger a tus seres queridos y lo más importante, tus prendas de ropa. Uh-huh. La señora que viene con la lejía. Cualquier especial. Preparar la ropa por color, la blanca. Callas un momento, coño, que no se avance la robación. En este plano tenemos una capacidad casi infinita para crear materiales para crear ropa. Si lo deseas, se concentra y ves cómo empiezan a aparecer madejas de hilo, agujas, una rebequita que está medio coser. Y en este sitio, una hora del tiempo aquí equivale a 8 horas fuera. Es un lugar perfecto para entrenar tus artes de ropación. ¿Al revés? ¡No puedo creer! No, perdón. O sea, es al revés. O sea, ¿revés? Es al revés. 8 horas aquí. Me he confundido hace poco que no se siento. 8 horas aquí equivale a 1 hora afuera. ¿Está Goku por ahí a su rollo? Sí, sale Super Saiyan. Sí. Bien. Y ahora te voy a preguntar, Balangel. ¿Qué tienes pensado hacer con esta piel? ¿Qué quieres fabricar? Preguntando por el TCG.
quieres. ¿Qué sueña tu mente con hacer en este caso? Abre tu mente y descubrirás. Quiero unir mis dos vidas, la música y la robación. Lo entiendo. Que no hay nada más noble que eso. ¿Qué deseas hacer? No hay... Nada, literalmente. Nada. Quiero hacer de mí mismo un instrumento musical gracias a la robación. Ninguno se había planteado hacer esto hasta ahora. Va a ser interesante. ¿Alguna idea en concreto para esta prenda? Es tuya, desde luego. ¿Cómo vas a darle forma? Quiero aprovechar la tensión de mi cuerpo para hacer un arpa. ¿Para hacer una qué, perdón? Un arpa. Ok. No quedan arpas, solo hacemos ropa. No sé qué cojones esperas que diga lo mismo. Es lo primero que me ha salido. Levantar el brazo y que los. Pues poder tocar mi brazo. Yo sí, no lo sé. De acuerdo. No tenía en mente esto cuando empezamos, pero normalmente hago otro tipo de cosas, pero podemos trabajar con ello. No queda, eso no quedan arpas, niños, solo así, boom. O sea, aquí estamos ropa. Es el plano de la ropa. Veo que tienes aquí tu kimono. Podemos utilizarlo de base para crear un arpa de la ropación. La primera de las arpas creadas mediante el arte de la ropación. Un arpimono. Un arpimono. Sí. Haz una tirada de. Necesito que hagas una tirada de supervivencia, una tirada de arcana. Se lo está inventando. De está diciendo cosas. No. Tiene una ficha delante y están diciendo cosas que ven la ficha. Eso es lo que está diciendo. Sinceramente, me puedo imaginar lo que puede Animal Handling y. No. Animal Handling y una tirada de salvación de muerte. He echado un tiempo vergonzoso. Y una espada larga. Para hacer esto. O sea, ¿de qué tirada? Perdón. Supervivencia, arcana y destreza. Arcana y destreza. Una corbata de esas que son como un piano. Arcana, no, destreza. Tengo otro 5. Oh, Dios mío. No sé si ha salido o no ha salido nada. 8. Es que estoy muy cansado. Además, si vienen en desventaja, más de una seguro. No. O sea, está todo normal porque no existe la desventaja en el plano de la ropación. Ay, por qué. That's a fact. No existe. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que antes tenía que hacer una prenda con los ojos cerrados y no la he hecho. Entonces, vale, sí, lo noto. Veo aquí claramente puntadas mal hechas, has cortado mal la prenda por aquí. Esto, de acuerdo, esto claramente es culpa mía como mentora. Hace poco que he heredado el puesto de ropadora maestra en esta. Pobre Neutrex, qué maja es. En esta actriz. Así que, ¿cómo te llamas, lo perdona? Que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya has destrozado para siempre esta piel y no va a ser utilizable realmente. ¡Oh, no! Lo que te voy a hacer es. ¡Súper engrenaje, no, por favor! ¡Oh, no! Te voy a decir dónde está el siguiente maestro y te deseo más suerte con él. ¡Claro que sí! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Las putas montañas! Se llama Maestro Billard. Y se encuentra en unas montañas al norte, Nevada. Otra, no en un, más. En no. Un tempo, en, no, no es, no es, no, no vas a tener que subir tanto, pero vive en un viejo templo abandonado prácticamente en las nieves, se llama Death Snow. Cabrón. Pero no lo he visto venir, cabrón.
No sé si has oído alguna vez hablar de... ¿Se llama cómo el templo? Death Snow. Es el templo de Death Snow. No, no me suena, no. No, Never Heard of It. Bueno, te deseo suerte porque lo vas a necesitar. Vámonos de este plano. Después de 6 o 7 horas trabajando, vuelves y ha pasado un rato largo, una 45 minutos en los que vuelve. ¿Veis que viene con lo que parecen ser trozos de esta prenda destrozada? El kimono está bien, todavía no había llegado a ese punto. ¿Ropara Durval, qué tal todo? No. No. Vale, perdón. No. ¿Cómo están los ánimos, eh? ¿Qué tal la lana? Le doy un golpe en el brazo. La rueda montaña abajo. Puta madre. Nos van a ayudar a bajar. Todo guay. Me parece que es aquí la cosa. Creo que la cosa. Mañana por la mañana es el momento adecuado. Descansad esta noche. Tomad, os va dando estos ungüentos y estas bebidas para que lo vayáis tomando durante la noche. Caldito. Ellos se preparan, es un rato. Preparan un pequeño. Además, el ungüento es extremadamente efectivo. Cuando lo pasáis por los músculos que notáis tensos y agarrados, empiezan a relajarse. Y el olor es bastante agradable. Y os... Al cabo de un rato, tenéis la sensación como si os hubieran echado viva por en el pecho. Y estáis como... A mí me lo puedo echar Neutrex, por favor. No. Cachis. Vaya. Y... Con esto vais a hacer esta noche aquí de descanso en el pico de la montaña. ¿Algo que queréis hacer vosotros durante la noche? No, no tenéis que hacer guardia. Veis que los Orroyen están haciendo ellos guardia y están respetuosos. Están viendo que necesitáis descansar un rato largo. Bueno, hemos hecho la cosa. Sí, hemos hecho la cosa. Muy orgulloso de todos vosotros. Salvo a Lana. Un poco regulera, pero todo lo demás lo habéis hecho genial. Estoy súper contento. Muy bien todo. Igual debería haber escogido otra configuración. Arriba esos ánimos. Fragua, hemos llegado, ¿no? Estamos aquí. Lo hemos conseguido. Ya está hecho. ¿Está? ¿Qué nos espera? Dragones. ¿Dragones? ¿Qué? Mañana dragones. Ah. Mañana dragones. ¿Nos han dicho algo respecto a hacer hechizos aquí arriba? Ya fuera de la jungla. No os han dicho nada, pero si le preguntáis, dicen, cualquier lugar que no esté en contacto directo con la jungla es un lugar más o menos salvo para hacer hechizos. ¿Qué y Eron? ¿Eron aparece? Eron, lo siento un montón. Se te caga en las manos. No sé por qué sigue pasando esto, pero yo te quiero mucho. ¿Qué es un halcón? ¿Es un ratón? Ahora mismo es un ratoncito. Vale. Se te ha cagado muy fuerte en las manos. No puede cagarse más fuerte. Estoy por tirar una bola de fuego a nivel 6. Solo proporcionalmente. Es que en vez de hacer caquitas del tamaño de pasas, hacer caquitas del tamaño de ciruelas, no sé. Más grande que su cabeza, el mojón. Como los Digimon, ¿eh? Vale, te lo dejo en Discord, pero si eso luego lo hacemos el hechizo y demás. Pero tienes ahí, has aprendido un nuevo hechizo de nivel 5. Vale. Que te permite abrir un demiplano que dura 8 horas y en el cual puedes hacer trabajos relacionados con la ropa. Qué guay. Vale. Durante lo que sería el equivalente a tardar en un día de trabajo, hacer lo que sería el equivalente a 8 días de trabajo. Guay. Es un sitio serio en realidad, una vez que consigas dominar el arte de la ropación. El armario ropero. Para la cual todavía te quedan como... ¿Dirías que necesitas todavía práctica en el arte de la ropación? Sí, ¿verdad? Sí, sí. E ideas muy, muy más específicas que para, claro, para el siguiente objetivo. No, pero yo ya me estaba imaginando cómo era eso. O sea... Yo también lo he visto, o sea, es increíble. Una arpa hecha de platino en el kimono que hace así. Claro, se extiende. Sería increíble. Hubiera sido súper guay. Como las ardillas, pero al menos que hacen así, sí, pues igual. Como las alas de Spiderman, pero en plan arpa.
Sí. Sillas voladoras. Nerd. Bien. ¿Algo que queréis hacer durante esta noche? Sí, yo quiero hablar con... Serena, en cuanto se entere de que puede hacer magia, que todo está ok, va a hacer Shape Water, nada más para... ¡Por fin! ¡Oh! ¡Espera! Voy a hacer fuego. Pero voy a hacer fuego. ¡Fuego! Y sale fuego. Y voy a hacer una hoguera. ¿Veis como los torreñistas os miran en plan, veo que habéis aprendido a apreciar los dones que tenéis? No he aprendido nada. Literalmente no he aprendido nada en todo esto. La lección lo que no he aprendido ha sido aprendida. Es mejor tener magia. Sí. Tener magia es como no tenerla, pero mejor. Cualquier otra, es diferente, supongo. En plan bien. Las profecías sobre el grupo de los que Naz que vendría en su momento. Vamos a tener que hablar sobre las profecías que tenemos la tribu, jefe, porque no me cuadra a mí esto. Pues somos lo que hay. Pero nos adaptamos como el agua. Be water, my friend. Ajá, no me hables en el metal que no me entero. Cuando pones ¿algo más agua que en la tetera, el agua coge la forma de la tetera. Tío, qué guapo, en verdad. Uno de los elfos se queda pensando. Tienes razón, qué profundo, tetera. Profundo. Tendré uno por que pensar. Gatos pasa lo mismo. Perfecto, sí, es verdad, a los le pasa lo mismo. ¿Algo que queréis hacer durante el descanso largo? Sí, yo quiero hablar con Serena y con Royce por separado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú dirás quién primero? A Serena. ¿Vale? Al final lo hemos conseguido, parece. Serena, voy a subir el volumen porque ahora no estoy bien. Vale. Ya. Cuando pedí perdón antes era sincero y no sé si sigues enfadada o no, pero tienes derecho a estarlo. Estaba enfadada. Estaba dolida. Estaba triste. Y... creo que todavía necesito procesarlo, porque no me sienta muy bien no estar bien con la gente que quiero. Pero no me lo malinterpretes, porque entiendo lo que me estabas diciendo. Y a veces cuando uno está estresado puede decir cosas muy duras. Pero supongo que tampoco puedo culparte por sentirse de esa manera después de lo que había pasado. Si necesitas más tiempo para procesarlo, te lo doy sin problemas, ¿sabes? Que no. Solo quería que supieras que no eran palabras vacías y que específicamente hacia ti. No te traté bien porque tampoco me sentí tratada bien, pero eso no es excusa para lo que te dije, así que lo siento. Yo también lo siento. Lo último que quiero es que tengamos esas riñas tan feas. Se dicen cosas muy hirientes. Escuecen. A mí siempre me queda el miedo de si se curarán bien. No mejor. Si a ti se te queda la duda de si puedes confiar en nosotros o si todo esto ha servido para afianzar más esa confianza.
Yo prefiero sacar las cosas y que no se queden dentro y hagan una infección que acabe destruyéndolo todo. Prefiero gritarnos y pelearnos y llamarnos de todo y reconocer si nos hemos equivocado o intentar estar más calmados y poner las cosas en... Y no... Si tuviera que pensar que una relación se ha roto o ha quedado tocada cada vez que me he peleado con alguien, no tendría amigos. No tengo muchos, pero ya me entiendes que... Sí. Las relaciones no son fáciles. Sean del tipo que sea, siempre va a haber alguna... algún roce, alguna riña, alguna diferencia. Si fuésemos todos iguales, el mundo sería muy aburrido, ¿no? Pero supongo que lo proceso un poco más diferente a tu manera. Me gusta recapacitar y encontrar la mejor forma de comunicarme con la otra persona. Y a veces se me da muy mal. Pero no soy perfecta. Yo me equivoco cada día, todos los días, 10 millones de veces. Todo lo que hago, con lo que creo, con vosotros. Pero mi intención es que sigamos este camino juntos y que... Estamos haciendo algo muy complicado y es normal que las tensiones vayan cada vez siendo más difíciles de controlar. Es normal también. Cada vez lo que nos jugamos es más importante, ¿no? Uh-huh. Cuando hay tanto en la estacada, todo parece tan extremo y tan difícil. Estresa mucho estar luchando contra el fin del mundo. Sí. Te dejo descansar y tampoco quiero obligarte a verme la cara y acordarte de que soy una imbécil. Mañana tenemos un día importante. A veces eres una imbécil, pero yo también, así que podemos ser imbéciles juntas, no pasa nada. Un abracito. Sí, por favor. ¡Un abrazo fuerte! No demasiado, que me han curado, pero todavía tengo esta costilla de aquí. No te puedo hacer muy fuerte, si estoy hecho una mierda. Vale, yo también. Ven, ha ganado. Ven, ha ganado. Ven, ha ganado. Si alguien quiere hacer algo más, si no, sí, tiro yo. Sí, ¿algo queréis ahora antes de...? Tomaremos el silencio como un no, ¿vale? No, voy a... Vale. Royce. Voy a ver qué tal está... Fragua también. Vale. Pues... Fragua y Elena... Fragua y Serena... Nunca. Siempre. No nos parecemos tanto, Mario. No. No sé. 90 sesiones probablemente... Salana. Sí, Serena y Fragua estáis. Pero si quiere ir primero a Lana con Roy. Como queráis. Hacemos primero a Lana y Royce, mismamente. Vale, okay. Vale. Voy a hablar con Royce. Royce estaría un poquito apartado. Cuando mirando las estrellas, que desde aquí me imagino que se verán bien. Además, una noche muy despejada, la luna cuarto creciente. Jugando con Eron en la mano y susurrándole cosas. ¡Qué ominoso! Sí. ¡Mátalos a todos! Error, quiero decir. Sí. Cágate en su cama de noche. ¿Cómo te has quedado en mis manos? Me siento a su lado. Hey, Hati. ¿Qué tal? Bueno, podía haber estado mejor, pero también podíamos haber estado peor. Creí que te caías del todo. Yo creí que te hundías en las arenas movedizas.
¿No tienes un poco de sensación de... de fin? De estar llegando... al final de algo. Sí, igual es eso lo que... lo que pasa. Pues una buena forma de describirlo. Recuerdo que... me uní a vosotros porque quería un barco. ¿Has tenido un barco encima tuyo hace... esta misma mañana? He tenido barcos para una vida. Perdóname, estoy... estoy melancólico hoy, no sé por qué. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué vas a hacer cuando recuperes tu vida? Tus 30 años de vida. Supongo que lo primero será utilizar el último espejo que me queda en la baraja para verme. Y después, no. No lo sé. Dependerá de lo que suceda mañana. Mañana... ¿qué va a pasar mañana? Mañana, suponiendo... y es mucho suponer que todo vaya bien y que matemos dragones. ¿En qué te vas a convertir tú? ¿En qué me voy a convertir yo? ¿Qué significa? No lo sé. Nadie nos lo ha dicho. ¿Es tan importante en realidad? Yo voy a seguir siendo una clérigo bastante inútil y tú vas a seguir siendo un... un paladín de mierda es la palabra que te busca. Creo que estás buscando esas palabras. Creo que eso era. No creo que mañana pase nada mágica que nos convierta en mejores de lo que somos, y creo que lo que somos es suficiente. ¿Cuánto hace que nos conocemos? He perdido la cuenta. ¿Cuántos meses llevamos? No lo sé, pero en todo ese tiempo creo que es la primera vez que dices algo sabio. Enhorabuena. ¿Clérigo de mierda? Sí. Quiero despertar cerca de ti mañana. Y despertar cerca de ti pasado mañana. Y... por primera vez tengo fe. Todo irá bien. Tenemos todo el tiempo del mundo ahora, ¿no? Tenemos 30 años más. Oye, hazme un favor, ¿quieres? Uh-huh. Voy a sacar la bolsita de Aeron. Voy a meter a Aeron dentro. Colgate esto de cinturón. Vale. Ya. Te dará suerte y te ayudará en una emergencia. Pero vamos a estar... todos juntos y voy a estar con vosotros y os voy a proteger igual que he hecho siempre. Voy a estar a tu lado cuando me necesites, lo sabes, ¿no? Sí. Tenemos una familia de la que cuidar, así que nadie se muera. Se ha cortado lo último, perdona, que así que... tenemos una familia de la que cuidar, así que... aquí no muere nadie. Si no ha muerto nadie... si no ha muerto nadie en una escalada, seamos sinceros, nos da mejor pelear que escalar. Sí, bastante, bastante mejor. Y hemos salido de esta, así que podemos hacerlo. Te echo de menos. La Alana que no quiere... que no está todo el rato pensando si es una molestia para todo el mundo. Y la Alana que
nos acompaña en vez de sentirse culpable por liberarnos. Y la Alana que se despierta a mi lado en las posadas en lugar de alrededor de una hoguera fría. Estoy bien, pero quiero que lo sepas. Supongo que a partir de mañana podremos ver si esa Alana sigue aquí. Yo creo que sí. Tengo ganas de volver a ser esa Alana. Sigo mirando las estrellas un rato. Y el paso el brazo por debajo del suyo. Serena, te acercas hasta Fragua, que se está ocupado mirando varios de sus planos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué configuración tiene puesta? ¿La que la ha llevado todo este tiempo? Madrileño. ¡Yay! Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo? Faragüileño. Nope. Pues después de la movida de abajo, mejor. Sigo pensando que nos habría ido un poco mejor sin el acero. Señalo las placas de la armadura. La verdad es que todavía no termino de entender muy bien esa movida, pero lo que importa es que ya está hecho y estamos todos aquí, ¿no? Nos queda lo peor, ¿no? Bueno, no se sabe. Yo lo he pasado muy mal estos días en la selva. Si esto es peor... Ahora tocará lo de los dragones. Supongo que también serán dragones en plural. Pero no sé... No sé si será tan complicado como pasar por esa selva con tanto cuidado y intentando no meter la pata y malhumorados con la lluvia, con el barro. ¿Crees que todo eso cambiará después de eso? No sé, pero si no cambia, por lo menos podremos enfrentarnos a lo que sea con todo lo que tenemos, no solo con una parte. Y miro hacia los demás. No, me refiero a lo otro. A esto. Todo esto que hace. ¿Me estás preguntando que si vamos a seguir haciéndolo juntos? Puede. Al menos, ¿cómo? El escenario va a cambiar. Perdón. El escenario va a cambiar. Montañas, barcos. Y los enemigos. Dragones, monos. Lo que sea. Eso parece que tenemos un radar para llamar a todas estas movidas. Sea lo que sea eso. Pero me refiero al escenario aquí. A nosotros. Como yo entiendo a las personas y las relaciones que puedes tener con ellos, siempre y cuando ambas partes o más quieran estar bien, al final lo lograrán. Si hay ganas, se puede encontrar una manera de estar bien con las personas a las que quieras. A veces es difícil, pero a veces sois mazo difíciles. No os pillo. Ya, bueno, pero es que ser persona es difícil, ¿no te parece?
La miro con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que hay muchas emociones que procesar y el contexto también lo puede cambiar todo. Y lo que sientas hacia las demás personas es lo mismo. En la situación de si salvarías a tu enemigo de una muerte certera que una persona a la que quieres mucho o alguien a quien no conoces, por ejemplo, es una cosa muy extrema. Hay quien ve mucha diferencia entre una cosa y otra, hay quien le echaría una mano a cualquiera, y eso depende de cómo te sientas tú, de lo que creas que es correcto. Son muchas cosas. Ser persona es difícil y convivir con otras personas también es muy complicado. Es el más complicado dependiendo de con quién estés, pero siempre hay algún problema que manejar. Son demasiadas cosas, son un montón de variables, tía. Sí, pero hay que vivir con ellas y aprender a... Pero con... contigo es fácil. No, creo que no. Con Kamala es fácil. Uh-huh. Y Val también, claro, Val también. Pero... Royce y Alana son... mogollón de difíciles, ¿no? El otro día me dijo Alana que no la entendía. Y joder, pava, es que es... ¿Tú crees de verdad que no la entiendes en absoluto? Ni puta idea. ¿Estás seguro? A ver, creo que entiendo cosas. Creo que sé por dónde va, pero siempre me pilla ahí. Bueno, por eso digo que las personas son difíciles. Pero, no sé, quizás si quieres ponerle esas ganas y hacer un esfuerzo por entenderla, quizás eso sea suficiente. A veces los amigos no tienen por qué entenderte del todo, sino apoyarte cuando lo necesites. Yo creo que tú has estado ahí. Es que me caen mazo bien, la verdad. Pues... ¿Royce? Creo que eso es una de las cosas más importantes. ¿Royce qué? No me he enterado. Ah, iba a decir una cosa... buena de él, pero no quiero que se despierte. Deberías decirlo. ¿Tú crees? Creo que quizás deberías decírselo a él. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Si te cae bien y si quieres ser su amigo. En mi opinión, a los amigos hay que decirles cosas bonitas también de vez en cuando. O siempre. ¿Están despiertos? ¿Están? ¿Veis, miráis, en... miráis y veis a Royce y a Lana abrazados mirando a las estrellas desde una parte de la montaña? De este pico. ¡Eh, Royce! No sé si es el mejor momento. Okay. ¿Quieres ser mi amigo? ¡No puedo! ¡Dile que se calle! ¡Sí! ¡Gracias! Oh. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estaría. A veces las cosas son muy difíciles, las cosas están sencillas como decir ¿quieres ser mi amigo? Y que te digan ¿sí? ¿No se hacen así todos los amigos? ¡Friendship! Cuando tienes 5 años, sí.
Le doy un abrazo a Serena. Oh. Ay. Seguimos estando en la misma tripulación, así que no te preocupes. ¿Pero qué? Por mucho tiempo. Tras una noche de descanso al día siguiente, los horrores despiertan. Un momento, una cosa. Vale, dime, ¿sí? Perdón. Quiero darme una vuelta mirando a los Rogen que haya, a ver si encuentro a alguien que se parezca a la señora que vive en la visión. ¿De acuerdo? De. ¿A frente de percepción? Igual carga algún día, ¿vale? No ves a nadie que se parezca en absoluto. Perdón. Conforme recuerdas el paisaje y ahora que lo has visto varias veces, ¿estás convencido de que donde lo has visto es en el Feywild? ¿No se encuentra en esta jungla? Vale. Pues entonces voy a acercarme a la señora de antes. Uh-huh. Y le voy a enseñar en el diario un retrato que haya hecho de, uh-huh, de ella. A ver si le suena de algo. Perdona. Ah, sí. Sí. ¿Te suena esta persona? Mira, abre bastante los ojos. Mañana te reunirás con ella. Vale, gracias. Por todo. Buena suerte. Roperidur. Joven Balanger. Roparadur. Era Roparadur, no. Hay acentos. Ah, vale. No, hay acentos. Es el dialecto del sur. El dialecto del sur de los ropadores. El ropador del sur, ropador del norte. son como las brujas del mago de Oz. Sí. El ropador central es el que es el académico, el que se usa en las comunicaciones sociales. Claro. Y todos los que lo hablan dicen que su agua es la mejor. Que sí, que ellos no tienen acento. Que es... Sí, sí. A la... Yo en todo ese rato voy a estar meditando con Boros rondando por. Sí, de acuerdo. Va a haber un momento que va a ser en plan, cuando escuche, ¿quieres ser mi amigo? Va a ser como, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Sí, igual, amigo. Muy épico. Tú has dado, entrenas y te preparas para lo que viene mañana. Estás meditando y entrenas con esta figura, este maestro extraño que tienes en los guantes con el que peleas y entrenas. Mientras te repito una y otra vez. Mañana, concentrada. Concentrada, he dicho, te pego una torta. Mañana pues igual pierdes a alguien. Céntrate. No vamos a dejar que nadie se vaya mañana. No. Uh-huh. Y con esto al día siguiente, por la mañana. Pues Orroyo nos despierta. Y os comunica. Vale, vais a emprender vuestro viaje. Estáis completamente despejados, no tenéis ni un punto de exhaustión. ¿Os sentís revitalizados? ¿Es café? Y... ¿Es café? ¿Huele café? ¿Habéis hecho café? ¡Qué buen rollo! Hemos hecho café, pero no hay para ti. Wow. Para el resto sí. No, toma, una taza. Era broma, toma una taza de café. Colocaos ahí, por favor. Os señalan el pie de la al borde de la... del acantilado. Es que otros elfos se colocan a vuestro lado. Entre cada uno de vosotros se coloca uno al lado de vosotros. Entonces estáis de pie. Y ahora es el momento. Y os agarran y os tiran a todos. Oh. Os saltáis con ellos. ¡Y aquí lo vamos a dejar! Si tan solo fuese la primera caída del día. Sí, tan solo fuese la primera, pero no. ¿Sabes qué? Es como... ¿Y todos para abajo?
A la que caigo, me giro a Neutrex y le hago. Ponelo. ¿No crees que sea posible que alguien pueda poner los ojos tan en blanco sin ser un liche? Se le dan la vuelta. Pone los ojos tan en blanco que se ve el cerebro. Y esto es lo que puedes hacer con el poder de la lejía. No manchas en los ojos tampoco. No. Bueno, con esto acaba la sesión, os comunico amablemente que subís de nivel. ¡Nivel 12! ¡Conjuros de level 5! ¡Mario, puedo subir de nivel de paladín! ¡No! Y casi. Este es el que acordamos que no subías vale, de paladín. Vale. Vaya. Ok. O sea, es el nivel de bardo en el que no consigues conjuros, ¿no? No, pero conseguís subida de stats o una dote. Tenéis una semana para pensarlo. Hostia, no. Llevo pensando sobre eso mucho tiempo y no hemos llegado a nada. ¿Tienes una semana, Van? Básicamente puedo conseguir. Vale. Yo lo tengo muy claro. Muchas movidas. Yo pero... no, porque es level de personaje, no de. O sea, level de clase, no de personaje. ¿No? Sí. Vale. Así que. Tenéis una semana para decidir sobre esto. Y os spoileo que la semana que viene tenéis un desafío en un templo. Planificad lo que queráis. Vamos a planificar el canal secreto. Grupo de pánico vuelve. El grupo de pánico, para la gente que nos ve, es un grupo en el que cuando jugamos los martes, empezamos a planificar lo que vamos a hacer. Sí, básicamente. Sí. Pero no el martes en el que. No. En el que jugamos la semana que viene, no. Durante, el propio martes. De... Ahora es toda la semana memes y buenos días, buenas noches. Sí, sí. Y luego el martes por la mañana. ¡Ah! Un montón de aires. Sí. Y luego planificar qué hacer. Sí. Mario, os diría que es coña. Tirado de la vida en Roll20. Algunos son alumnos modélicos y lo hacen antes y alguien pero planificamos además en plan no mucho, ¿sabes? Sí. Y pocas veces hacemos lo que decimos. Nuestras planificaciones de batalla básicamente son un chat de todos diciendo todo lo que podemos hacer por todos. Sí. Por turnos, yo tengo estos slots, como si alguien estuviera apuntando, vale, este tiene estos slots. ¿Sabes? Sí. Ya creo que vamos a resumirnos nosotros. Está bien para tener una idea general de qué podemos hacer dependiendo de la situación. Sí, sí. Lo que pasa es que si no sabemos cuál es la situación, ¿cómo? Pero al final siempre es lo mismo. Al final siempre es no juntarse. No morirse. No separarse. No sumergirse. No sumergirse. No alinearse. Bueno, vamos a decir adiós a la peña. Ay. Muchas gracias por vernos una adiós, vez más. Adiós, gente de internet. Adiós. Mañana más, el jueves adiós. Más. La semana que viene. Lavaos las manos. Movidas. La semana que viene, movidas. Cuidaos mucho, cuidad a la gente que queréis y cuidad mucho de los mayores. Chao. Bye. Bye.